Cuando quieran, pueden arrancar. ¿Querés compartir pantalla, Marcelo? Así hago una introducción un minutito y empezamos. Bueno, en virtud del horario vamos a ir arrancando y se irá sumando gente a medida que vayamos avanzando. Quiero personalmente agradecerle a la Asociación Rosarina de Ortopedia y Traumatología por la invitación y por la posibilidad de coordinar este módulo. La verdad que en una sociedad de traumatología el pie diabético sea motivo de una jornada entera de discusión, a mí me pone particularmente muy contenta. Creo que tenemos mucho para debatir, mucho para aprender de los profesionales que nos van a acompañar esta noche. Parte trabajan conmigo. La doctora Gala Santini en particular es probablemente quien me enseñó todo lo que sé, junto con el resto del staff del Hospital Italiano de Buenos Aires, y para mí es un placer que esté acá acompañándonos. Vamos a empezar con un poco de generalidades y para ponernos en tema, con quienes son los primeros actores en la recepción del paciente del pie diabético, que son los clínicos, parte fundamental y vital del equipo. El doctor Mariño es staff del Servicio de Medicina Interna y Clínica Médica del Sanatorio Británico, tiene muchísima experiencia en el tratamiento de estos pacientes, así que lo vamos a escuchar atentamente. ¿Avanzamos, Valeria? Sí, Marcelo, por favor. Bien, bien, bueno, muchas gracias por la invitación, en el nombre tuyo, de Alejandro Castiglione y también de Martín Delía. La idea es introducirnos en el mundo del pie diabético, yo abrir el juego para que el debate después con el resto de los actores se haga más nutrido y bueno, y después prestarnos para las preguntas de algunas dudas que vayan surgiendo. Bueno, lo primero que debemos decir es que la OMS lo define al pie diabético como la ulceración, la infección o la gangrena del pie. Los tres protagonistas de esta problemática son la neuropatía, la enfermedad vascular periférica y los factores metabólicos, que en la vida de un diabético el 20 al 35% va a tener una úlcera y que del 15 al 25% requerirá una amputación y esto le condicionará su calidad y su cantidad de vida también. Y que tiene alta mortalidad, mucho más que algunos tumores, porque post-amputación la sobrevida del paciente es del 50% a 5 años. En la enfermedad del pie diabético, lo que se llama carga de enfermedad es cuando llega ese paciente a complejizar su pie. Antes hay algunas alarmas. Primero decir que la cantidad y la calidad y la expectativa de vida está disminuida cuando el pie entra en protagónico, pero fíjense que cuando se presentó una úlcera neuropática, el 50% tenía una cardiopatía isquémica. Y yo me pregunto si el pie diabético no debe considerarse como un factor de riesgo cardiovascular. Independientemente cuál sea el debut, puede ingresar a una unidad coronaria o puede ingresar a una unidad de equipo multidisciplinario de manejo de pie diabético. En segunda medida, fíjense que la retinopatía estuvo presente en más del 60% de los pacientes que ulceraron el pie y solo en el 33% de los que no tenían diabetes. Y otra vez una segunda pregunta. ¿Habrá que ir al oftalmólogo para saber cómo ando de los pies? Ya tenemos dos actores que están viendo pacientes con diabetes donde la problemática le empieza o por la retina o por el corazón y el pie está directamente involucrado. Fíjense si seguimos sumando riesgos y a la retinopatía y a la cardiopatía le agrego la presencia de albuminuria como manifestación temprana de una nefropatía que lo único que está demostrando es el compromiso microangiopático, pero claramente el pie está en riesgo. Acá agregamos un tercer actor, un tercer órgano, una tercera búsqueda, y un pie que empieza a estar en un potencial de riesgo. Cuando ponemos a la obesidad como otro factor asociado, fíjense que no es concluyente, más aún, pareciera ser que en los extremos el pie entra en riesgo, en el menos 25 de IMC o en el mórbido, más 45. Es probable que estemos acostumbrados a ver un paciente diabético con un pie complicado
con tendencia a la delgadez. Pero cuando buscamos cuáles son los factores asociados a la posibilidad de que este pie entre en crisis, encontramos que la edad es un estado de vulnerabilidad. Por encima de los 65-70 años, es más probable que presente una complicación en el pie. El tiempo de evolución de la enfermedad, más de 10. Por supuesto, el control metabólico, después lo vamos a definir qué sería bueno o malo en el control metabólico del paciente diabético. Los IMC bajos más tendencia, la presencia de retino o nefropatía. Y acá empezamos con tabaco, hipertensión, que tiene más participación en el fenómeno macrovascular que en el microvascular. El entorno familiar, no dejemos nunca de incluir lo social en un paciente con pie diabético, y tener en cuenta que la mitad de las úlceras de un diabético se van a infectar. Por lo tanto, cuando el paciente ingresó en el periodo de úlcera, la vulnerabilidad y el riesgo van a estar potenciados, por supuesto por la infección. Les intentaré sintetizar en este cuadro cómo se llega a un pie diabético, empezando por un pie normal y por una hiperglicemia sostenida en el tiempo. Y por supuesto se van a ir agregando la angiopatía, que la podemos dividir en macro y microangiopatía. En la microangiopatía, los dos elementos más tempranos de detección clínica son mandar al paciente hacer una detección de fondo de ojo y de retinopatía con el oftalmólogo, o pedirle una microalbuminuria con intención preventiva, intentando detectar enfermedad renal temprana. La macroangiopatía, como les decía antes, agrega otros factores que le escapan a la diabetes, que son los clásicos factores de riesgo vascular, donde incluyen ya tabaco, dislipemia, hipertensión arterial y antecedentes familiares. Dentro de los otros factores que involucran a la enfermedad del pie en el diabético está la neuropatía. Y en la neuropatía yo les diría tres elementos a tener en cuenta: el compromiso motor, el compromiso sensitivo y el compromiso autonómico. Ahora los voy a desmenuzar a continuación porque creo que en el examen físico de ese paciente diabético es clave quitarle el calzado, quitarle las medias y poder revisarlo. Los clínicos nos basamos en esto porque argumentamos nuestra especialidad en esto, porque la semiología es la base de nuestra clínica junto con la escucha del paciente. El problema se agrava cuando aparece la infección, que como todos sabemos, empieza a acelerar los procesos clínicos en el pie diabético y lo puede transformar en una verdadera urgencia médica. Y bueno, vi que en uno de los títulos era el foot attack, que probablemente sea una emergencia para este pie diabético. Cuando les hablaba de compromiso motor, les decía que la neuropatía motora del diabético afecta la musculatura intrínseca del pie y por lo tanto va a generar un desbalance biomecánico y una postura anómala de este pie. Acá el ortopedista tiene una participación directa para este momento del paciente diabético. Por supuesto que si el proceso motor avanza, aparecerán las deformidades, vencimiento de arco, trastornos en la distribución del peso y los primeros signos ya más avanzados de esta deformidad, que son el dedo en garra y el dedo en martillo, ya estamos llegando en un estadio más avanzado de este pie. Por supuesto que esto determinará zonas de hiperpresión y bueno, estos metatarsianos comenzarán a ejercer una presión en esta, digamos, en esta base plantar del pie y la posibilidad de úlcera, que sumado a las otras, fíjense, a las otras neuropatías, como la sensitiva, donde el desbalance neuromuscular primero será doloroso, pero después será insensible y no doloroso, y acá es donde el paciente comienza a aumentar claramente el riesgo, porque los traumatismos propios del calzado y propios de las zonas de hiperpresión empezarán a generar la primera ruptura de la piel para ir en escalada hacia los procesos profundos que ahora se los voy a describir. Termina con el fenómeno autonómico, donde estarían involucradas las glándulas exócrinas, sebáceas y sudoríparas, donde el trofismo del pie estaría involucrado y traduciría clínicamente por una piel seca, escamosa
y agrietada que lo único que denuncian es la neuropatía autonómica. La manera de evaluar clínicamente estos tres elementos de la neuropatía diabética, que es el precursor de la enfermedad del pie, son los reflejos aquiliano y plantar, uno más temprano, otro más tardío, y la sensibilidad superficial y profunda, con el diapasón, la sensibilidad vibratoria, apoyando el diapasón en las estructuras sobresalientes óseas, invitándolo al paciente a ver si siente la vibración, con el monofilamento, traduce primero en la región plantar del primer dedo del pie, pero después también en el antepié, buscando la sensibilidad proprioceptiva, y más tardío, buscando la evaluación de la sensibilidad profunda con el sentido posicional del dedo gordo hacia abajo y hacia arriba. Esta es la semiología básica del pie que bueno, aparte de revisarle su condición de apoyo y su condición de estado trófico de la piel, la revisación neurológica básica debería también estar presente. Con respecto a la meta metabólica, nosotros vamos a tomar ese número 7 como número de oro. Las personas que han tenido menos de 7% de hemoglobina glicosilada han tenido un buen perfil metabólico y han disminuido las complicaciones, sobre todo microvasculares, porque las macrovasculares abarcan otros factores de riesgo y está un poco controvertido si también nos ayuda en el macrovascular. Finalmente, esta hemoglobina glicosilada la vamos a pedir cada 3 meses si estamos ante un paciente inestable metabólicamente y cada 6 meses si tenemos un paciente compensado y estable. Tener en cuenta, sin intentar memorizar todos los ítems, que la glicosilada tiene variaciones en función de 3 órganos, el vaso, el hígado y el riñón. O sea que si el clearance renal está alterado, puede haber modificaciones, si hay una hepatopatía y si hay una esplenomegalia o una esplenectomía. Incluso fíjense que el uso de opiáceos también puede modificar este perfil metabólico, que lo único que estamos midiendo, para que no nos nublemos con la glicosilada, es una variable metabólica que no es el paciente en su conjunto, es solo eso. Veámoslo en el contexto y no olvidemos tampoco al paciente como ser humano, que no es nada más que una glicemia o una hemoglobina glicosilada. Entonces, en este momento, como conclusión, yo diría, la amputación, que es el final de un pie diabético, es prevenible en el 80%, que la neuropatía es el actor principal de la deformidad del pie y que colabora en un 60% en la aparición de las úlceras, que la enfermedad vascular periférica contribuye en un 50% en su variante micro o macroangiopática, que también retarda la cicatrización y que es un favorecedor claro de una sobreinfección en un pie que, si esto sucede, se va a transformar en una catástrofe en ese pie con la tendencia a la gangrena y a la amputación. Que el 80% de las personas mueren dentro de los primeros 5 años post-amputación y esto es de altísima mortalidad. Que la prevención está basada en la educación y esto es antes de que todo aparezca, y debemos invitar a otros actores dentro de la trama médica, les mencioné nefrólogos, cardiólogos y oftalmólogos, y que el pie probablemente sea el reflejo del cuidado de su diabetes de manera integral. Hago una primera pausita acá, Valeria, y después avanzo. Perfecto. Hay una pregunta, Marcelo, de la doctora Santilli, y pregunta si utilizan algún score funcional de fragilidad cuando evalúan estos pacientes en el caso de algún evento quirúrgico programado o urgente. En la charla que sigue, justo está el tema de los scores. Si le parece, se la contesto a continuación ahora en unos minutitos. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, si querés, proseguimos y después vamos a tener igual, de todas maneras, un tiempo para preguntas. Bueno, en cuanto a la estabilización de un paciente que llega a urgencias y que tiene un posible criterio de internación, está el médico de guardia, está el equipo clínico, pero necesariamente tenemos que tener un equipo multidisciplinario que atiende a pie diabético y toda institución no estaría haciendo bien los deberes si esto no está funcionando. El factor tiempo es claro y clave,
donde el tiempo es tejido, y la oportunidad de esta ventana terapéutica para salvar tejido también es clave. Por eso que esa evaluación inicial debe tener en cuenta si estamos ante un pie predominantemente vascular, si estamos ante un pie infectado o si estamos ante un pie de Charcot. En las primeras 24 horas de esta evaluación deberían estar participando todos los actores del equipo, donde pueden estar incluidos clínicos, endocrinólogos, traumatólogos, hemodinamistas, eventualmente cirujanos vasculares. El criterio de hospitalización y el ingreso en unidad de pie diabético debe incluir si el pie tiene amenazada su integridad, si está en una crisis circulatoria con riesgo de gangrena, si hay una celulitis rápidamente progresiva o está colectado, o entendemos que hay una infección profunda que puede estar comprometiendo el hueso, o tiene compromiso sistémico, léase fallo hemodinámico con sepsis o falla renal, o si tiene una descompensación metabólica, hiperglicémica por encima de 300, o refractario a la corrección inmediata con insulinoterapia, o una falta de respuesta en un paciente ambulatorio que transitó 4, 5 o más días en su domicilio y no vemos una clara respuesta. Otra vez lo social, donde tenemos un paciente o no colaborador o con no entendimiento a las instrucciones o una falta de soporte familiar o la imposibilidad de tener una estructura en la asistencia domiciliaria. Todos estos casos debemos plantearnos claramente un criterio de hospitalización. Cuando hacemos el debate clínico, si estamos ante la presencia de un pie neuropático puro o isquémico puro, sabiendo que esto es una simple división porque la neuroisquemia habita al pie diabético, podríamos decir rápidamente que en el neuropático puro la úlcera, en realidad, más que la úlcera es la callosidad primera, es plantar, en el isquémico es más de los bordes, pulsos presentes en el neuropático, ausentes en el diabético isquémico, la deformidad es más propia del pie neuropático que del isquémico, uno tendrá más trastorno en la sensibilidad, con el score de sensibilidad que hemos evaluado en esta revisación inicial, el otro no tanto, y la temperatura generalmente aumentada en el neuropático y disminuida claramente en el isquémico. Esta es una primera aproximación semiológica. Si se agregara la infección, aparecen los signos claros de infección, por todos conocidos, con los condimentos de una celulitis con drenaje o sin él, con crepitación a la palpación, con la presencia de gas, con compromiso sistémico, esto es taquicardia, hipotensión, en una primera evaluación clínica de signos vitales, una analítica rápida con leucocitosis, anemia y parámetros de reactantes de fase aguda, y bueno, la clásica descompensación metabólica de hiperglicemia, podemos pedir una glicosilada ahí en agudo o un análisis previo que nos habilite a pensar por dónde andaba este paciente, y el claro compromiso renal que nos va a servir para ver si tenía nefropatía previa o una reagudización en este contexto hemodinámico. Nos va a servir también a la hora de valorar las intervenciones vasculares, si hay compromiso renal, y también a la hora de poner antibióticos, si hay que ajustar la dosis. Este sería un primer score de infección, donde yo les diría que lo que acabamos de mencionar, la tetrada de Chelso, como primera valorización, y en segundo término, descartar diagnósticos alternativos, pie de Charcot, trombosis venosa, un traumatismo y una fractura oculta. Bien, en el segundo término, si está solamente limitado a la piel y al subcutáneo. En tercer término, si está involucrando tejidos profundos y estamos ante la presencia de compromiso de tendón, hueso o músculo. Si hay, por supuesto, compromiso sistémico que lo mencionamos y si hay una osteomielitis a la vista o en sospecha. Posteriormente, el gran debate, a la izquierda tengo de la pantalla un pie infectado, claramente con flogosis y toda la tetrada de Chelso, y un pie que puede confundir, incluso que a veces pueden convivir, que es el clásico pie neuropático de Charcot en sus distintas presentaciones ahí en la fotografía. Los signos de isquemia lo tengo que evaluar de ingreso,
con las cosas clásicas que conocemos, temperatura, pulsos, índice, tobillo, brazo, seguramente en la charla de vascular será ampliado, y ver la posibilidad, desde lo simple a lo complejo, si tengo la posibilidad de abordarlo con un ecodoppler, y bueno, en una condición más programada, una angiografía, por supuesto que si tengo un pie caliente que requiere una intervención, la angiografía a veces no es de primera necesidad. Acá tengo la posibilidad de usar dos scores, el de Texas y el de Wagner, donde básicamente se van a basar en el compromiso infeccioso o isquémico en sus distintos grados y en la profundidad de compromiso desde la piel hasta el hueso. Y bueno, no tengo que andar con tablillas en el bolsillo, sino con estos códigos generales: profundidad de piel a hueso, pasando por los tejidos blandos, presencia de isquemia o de infección con los parámetros que acabo de decir, y lo mismo para este otro score que valora las mismas condiciones: profundidad y destrucciones de tejido, con presencia de infección o con presencia de compromiso vascular. La tabla que nos vea más cómodo será la que vamos a usar, y después nos va a tocar si vamos a utilizar estudios complementarios en la urgencia. La placa radiográfica es un estudio complementario rápido que nos puede mostrar gas en partes blandas, erosiones, destrucción o fracturas en la parte ósea, donde tiene una sensibilidad del 55%, una especificidad del 75%. Si tenemos la posibilidad de tener un resonador a mano, los parámetros de compromiso de un pie colectado o de un compromiso óseo con signos de infección o de edema óseo aumentan la sensibilidad y también la especificidad. Y otra vez, si tenemos el ecodoppler de urgencia, nos va a ayudar mucho para ver si hay el tipo de circulación, cómo está ese antepié y esa circulación plantar por tibial anterior y posterior, y los vasos más de mayor calibre, seguramente en las charlas posteriores se ampliará. Después tendremos que decidir un tratamiento empírico inicial, contemplando prácticamente una flora polimicrobiana. Hay una charla de infecciones, así que solamente daré generalidades y después, dispuesto a las preguntas, donde van a participar gram positivos, gram negativos y también anaerobios, pero más raro. Dentro de los negativos siempre aparece el fantasma de la pseudomonas y de las enterobacterias, y dentro de los gram positivos los estáfilos resistentes. Si tenemos que arriesgar un plan empírico inicial, si lo vamos a manejar ambulatorio, ciprofloxacina, amoxiclavulánico puede ser una buena elección, y si sentimos que tiene compromiso óseo y es un paciente que no es para internar, probablemente amoxiclavulánico con TMS, ampliando la cobertura al estáfilo METIR. Si tenemos un paciente que lo vamos a internar, tal vez los esquemas intravenosos transitarán por pipertazo, cefepime-mipenen, con o sin vancomicina de entrada. Me quedo ahí. No voy a ampliar porque hay un solo específico de esto. Finalmente, las conclusiones para este paciente en evaluación de urgencia con posibilidad de internación: la necesidad de tener un equipo multidisciplinario, el factor tiempo y la ventana de intervención son claves para ahorrar tejido, definir si estamos ante la presencia de un pie neuropático, isquémico o infectado, clasificarlo con la tabla que más tengamos asiduamente, Wagner o Texas, definir los estudios de urgencia, radiografía, ecodoppler y, si los tiempos dan, resonancia, iniciar una terapia empírica con antibióticos que va a incluir amplio espectro y generalmente tendrá en cuenta al estáfilo METIR y a la pseudomona. Luego de los cultivos los guiaremos con el antibiograma en función de los estudios bacteriológicos que vayamos recibiendo a 48 o 72 horas. Como conclusiones, definir la urgencia quirúrgica es muy importante y convocar a los actores necesarios. Ellos medirán el impacto y la profundidad del compromiso de tejido. Inmediatamente definimos el plan empírico inicial y los tiempos de tratamiento estarán basados en el compromiso de tejido y si participa hueso o si participa
partes blandas, es clave saber si hay compromiso vascular de entrada. Nos podemos manejar con las variantes que dijimos, pulsos, ecodoppler, eventualmente una angiografía, y tendremos dos tiempos de intervención, que será un primer tiempo para bajar la carga bacteriana y remover los tejidos desvitalizados. Aprovecharemos a tomar una biopsia ósea y un cultivo de tejido intraquirúrgico, sobre todo en un paciente internado estoy hablando, y tendremos un segundo tiempo de intervención con mayor criterio funcional y para el manejo de heridas y cambio de apósito según el tipo de curación que necesite nuestro paciente. Yo acá hago una pausa, Valeria, y me predispongo a las preguntas si es que hay alguna. Perfecto. Si hay alguna pregunta, asumo que pueden desmutearse y preguntar. Yo tengo, Marcelo, una pregunta que siempre es una duda y es un motivo de discusión. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que tienen criterios de internación, que van a transitar una internación por una infección o por una isquemia asociada al pie diabético y vienen haciendo un esquema de control de la diabetes vía oral? ¿Es indicación insulinizarlos? ¿Qué pasa con el manejo post-internación con esos pacientes? Sí, bueno, es una buena pregunta, Valeria. La condición de internación automáticamente suspende el tratamiento oral y lo pone en condición de insulinizarlo. La preferencia nuestra siempre es insulina corriente, porque es una insulina rápida y porque nos permite, si este paciente va a ser sujeto a una intervención o más de una, hacer las correcciones y salirnos de los esquemas rápidamente, porque a veces un pie puede apurar y se transforma en una urgencia, incluso dentro del mismo día. Así que sí, la respuesta es sí, se suspende la vía oral y se lo pasa a insulinización. Incluso puede, en una alta pronta, también puede ir insulinizado, y en un segundo tiempo, ya por consultorio, volvemos a los esquemas anteriores, en un paciente estabilizado, con un buen control metabólico. Recordemos que esa hiperglicemia, por encima de 200, se favorece el desarrollo bacteriano, disminuye todos los mecanismos de la inflamación, fagocitosis, migración de neutrófilos, etcétera, y la inmunidad local de ese pie, a partir de una inmunidad sistémica, está implicada. Así que no hay ninguna duda que la insulinización es la estrategia correcta. Perfecto. Vos hablabas de la meta metabólica en los pacientes diabéticos. Esa meta metabólica, más allá de que la hemoglobina glicosilada sea un elemento más de la evaluación, en un paciente que sufrió alguna amputación menor, una toalete, que tuvo un episodio grave de infección, o en un paciente que tiene lesiones isquémicas, ¿cambia? ¿Uno es más exigente con el control metabólico, menos exigente eventualmente? A veces pasa que nosotros vemos a los pacientes en el consultorio y el paciente nos trae el laboratorio y vemos hemoglobinas glicosiladas que por ahí están por encima de 7, pero que surgen también del acuerdo con el médico que lleva a esos pacientes en el tiempo, que claramente no somos los traumatólogos. Me parece un punto que por ahí, si podés clarificar, sería muy útil. Sí, bueno, debemos decir que protocolos de manejo y guías para manejo del paciente diabético y lograr un buen control metabólico, tenemos múltiples. El problema es la alianza que podamos generar con este paciente y la capacidad de adherencia y cumplimiento que él tenga, porque herramientas tenemos de sobra hoy, en sus distintas variantes. Sin embargo, entiendo que la adherencia con el paciente está directamente relacionada con el vínculo que nosotros podamos entablar con él y con su familia. No se olviden que en un diabético hay una familia apoyando y sosteniendo ese control metabólico. Es un paciente que se sienta 4 veces a comer con su familia, que si está insulinizado y si tuviese algún trastorno visual o alguna cuestión con la aplicación de insulina, necesita el sostén familiar. Lo que estoy intentando decir es que en la adherencia, en el vínculo y en el soporte familiar, se juega ese control metabólico y esa meta muy difícil de lograr en muchas oportunidades. Cuando existe una descompensación aguda, la glicosilada se va a ir alto y nos vamos a tener que armar de paciencia, no menos de 3 meses, para lograr un equilibrio.
y no pedir una glicosilada cada 8 horas, creyendo que si no llegamos a la meta de 7, tenemos un paciente desbordado. Esto no es así. Nos tenemos que dar tiempo. El control es clínico, conjuntamente con ustedes, en el sentido de el control visual, clínico de ese pie, cómo va la evolución de las heridas, cómo le pudimos habilitar el factor vascular circulatorio, clave, no solamente en la curación de los tejidos, sino en la llegada de los antibióticos, soportar el manejo de los antibióticos en función de la profundidad del compromiso, y en esto se argumenta el factor metabólico. Si tenemos un paciente mayor de 75, 80 años, tener en cuenta que ese paciente va a tener más riesgo de hipoglucemia si somos muy exigentes, y lo pondremos en un riesgo adicional de caídas, incluso de fracturas, entre ellos la cadera, y ahí tenemos que ser más contemplativos. Un 7-8 de hemoglobina glicosilada sería un buen control metabólico en una persona más de 75, porque estamos asumiendo riesgos mayores si no tenemos un buen soporte del espacio familiar y de su hogar. Así que esto va a ser variable, Valeria, en función del paciente y del ser humano que tengamos adelante. Insisto esto porque si nos concentramos en una hemoglobina glicosilada, en destaparle una arteria, en curarle una herida, y nos olvidamos del ser humano que tiene que cumplir con comidas, con fármacos, con inyecciones y con un calzado adecuado, y después salir a la vida a sobrevivir, estaremos atendiendo solamente el factor biológico y nos estaremos olvidando del factor humano. Bien, muy claro, muy claro. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, que se anime a, o al menos que la pase por el chat? Vamos a ir frenando eventualmente entre charla y charla. De todas maneras, si queda en el tintero alguna pregunta para alguno de los especialistas, pueden hacerla en el momento que consideren. Va a haber solapamiento. Yo voy a hacer una visión lo más general posible, con lógicamente el criterio de la especialidad, pero de un concepto que tenemos que tener presente y fresco en la medida de lo posible, si estamos acostumbrados a ver estos pacientes. Acá no hace falta que seamos especialistas de pie, ni que trabajemos en un centro de altísima complejidad. Creo que como traumatólogos en particular, que es probablemente el grueso de esta charla, todos estamos en condiciones de ver pacientes diabéticos, todos vemos pacientes diabéticos seguramente, y me parece importante que estos conceptos los tengamos al menos claros. Vamos a hablar un poco de valoración del riesgo y cómo lo hacemos, vamos a hablar un poco de estratificación de estos pacientes, si bien no me voy a detener extensivamente en ningún punto. Esto que es un criterio importante, que es la derivación temprana y oportuna de estos pacientes y el tratamiento agresivo. La realidad es que estamos en un momento complejo y coyuntural del manejo de los pacientes diabéticos y de la patología crónica en particular. En el contexto de esta pandemia, el impacto en el sistema de salud es de tal manera que deja a estos pacientes, a esta población de pacientes que son sumamente frágiles, a veces desatendidos. En el momento más álgido de las restricciones, las clínicas de heridas y los consultorios de heridas estuvieron cerrados o con horarios tal vez reducidos. Hubo una redistribución del recurso humano, probablemente enfrentemos este problema nuevamente, y muchos de estos pacientes quedaron perdidos en el seguimiento. Y agregar que estos pacientes, como son sumamente comórbidos y muchos de estos pacientes son añosos, tienen un miedo inherente a la consulta en el ámbito hospitalario o sanatorial en este momento. Nos vamos a referir a los pacientes que tienen prioridad en la atención. Lo ideal sería que las instituciones de trabajo tengan circuitos protegidos para atender a estos pacientes en este momento y que podamos identificar aquellos pacientes con ciertas y determinadas características clínicas y con algunas características de los estudios complementarios, y que tengamos una asignación de prioridades para atender a estos pacientes.
Vamos a tocar tres puntos sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento y sobre la efectivización de los recursos. Y me parece que para efectivizar el diagnóstico tenemos que tener en cuenta algunas definiciones. La primera es saber qué es un paciente en riesgo o qué es un miembro en riesgo en un paciente diabético. Un miembro en riesgo es aquel miembro que tiene pérdida de la sensibilidad protectiva, aquel miembro que tuvo lesiones tróficas previas, ni hablar de aquellos que tienen una amputación del mismo lado o contralateral, aquellos pacientes que tienen deformidad estructural o limitación en el rango de movimiento, aquellos pacientes con enfermedad arterial periférica y, como ya nos habló el doctor Mariño previamente, aquellos que tienen un pobre control metabólico. Tenemos que saber que estos pacientes que tienen gran tendencia a infectarse, tenemos que tener la alarma activa en el caso de una lesión trófica, aquellas úlceras de más de 30 días, si expone un hueso o si la prueba del estilete es positiva, aquellos pacientes que tienen úlceras que con el buen tratamiento cierran pero se abren recurrentemente, las heridas traumáticas en los pacientes diabéticos son de altísimo riesgo de hacer un evento que amenace la vida, aquellos pacientes con lesiones periféricas de repercusión hemodinámica, ni hablar, como dije previamente, los amputados previos, y los pacientes renales crónicos con un subgrupo sumamente frágil, que son los pacientes en tratamiento sustitutivo. Vamos a internar a estos pacientes, seguramente si tienen algunos de los cuadros clínicos que vamos a ver un poco más adelante, y que tienen infección severa o infección moderada, pero tienen un trasfondo de arteriopatía periférica, pacientes renales crónicos, pacientes, como dijo el doctor Mariño, sin soporte familiar, o pacientes que, pasado un buen tiempo de medidas ambulatorias, no se muestran responsivos. No me voy a detener en esto, porque va a hablar el doctor Montefeltro después de este cuadro, pero tenemos que saber, estar familiarizados con el concepto de isquemia crítica, que es la imposibilidad del flujo sanguíneo de satisfacer la necesidad metabólica de los tejidos en reposo. Puede, pero no necesariamente, estar acompañado de lesión tisular. Puede haber dolor en reposo, ojo, en los pacientes que tienen una neuropatía intensa instalada, porque este dolor en reposo o la claudicación puede no estar, y hay algunas pruebas específicas que nos hablan de esta restricción del flujo. El término ataque de pie diabético o diabetic foot attack, con su nombre en inglés, es un término que se viene usando desde el 2003 en la literatura, no traumatológica en particular, pero sino alrededor del pie diabético. Hay un grupo en Argentina que hizo un artículo sumamente interesante, y se usa cada vez con más frecuencia, hay un cuerpo de evidencia creciente sobre este cuadro. Instala el término de ataque de pie diabético, instala algunos conceptos con lo que probablemente los intensivistas, los cardiólogos, los clínicos están más familiarizados cuando atienden un paciente infartado o un paciente con un accidente cerebrovascular, que es este concepto del tiempo estejido y de la hora de oro, si bien no es una hora reloj, 60 minutos, pero sí que nos habla de la necesidad de que estos pacientes sean evaluados y atendidos rápidamente y efectivamente. Y, por supuesto, tener un acceso rápido al sistema de atención, y si ese sistema de atención puede contar con un equipo multi o transdisciplinario, eso sería probablemente lo ideal. El ataque de pie diabético tiene varias formas. Yo no me voy a detener particularmente en ninguna, sino que las vamos a nombrar, y vamos a nombrar algunas características clínicas y algunos elementos de la toma de decisión, pero puede presentarse como una isquemia aguda, puede presentarse como una infección grave o una infección moderada, pero en un paciente sumamente comórbido, o puede presentarse como la forma aguda de la neuroartropatía. El ataque de pie diabético infectado es un cuadro grave. Independientemente de la gravedad de la infección, es un cuadro grave que potencialmente amenaza la viabilidad del miembro y la vida del paciente. Puede presentarse, no necesariamente lo hacen pacientes con historia previa de úlceras, son estos pies extensamente inflamados, coleccionados, esta colección generalmente es transfixiante, ocupa varios compartimentos dentro del pie y del tobillo, puede estar acompañado de tejido esfacelado y de edema o eritema del miembro. Seguramente cuando vean fotos todos habremos visto algún paciente de estas características. La necrosis, una vez que se instala, es rápidamente progresiva. Normalmente está precedido de una injuria simple. Acá hay que prestarle especial atención a los antecedentes traumáticos en estos pacientes. Progresa en horas una vez instalada, o puede ser la presentación de nuevo el empeoramiento de una lesión preexistente. Este criterio anatómico es importante a la hora de pensar en el tratamiento quirúrgico que va a ser urgente en estos pacientes.
Ustedes saben que el pie tiene compartimentos estancos, un compartimiento central, hay tabiques fibrosos que van desde aproximadamente la mitad de la cabeza del primer metatarsiano y la mitad del quinto hacia el calcáneo. Hay un compartimento generado por la fascia plantar, de plantar a dorsal, un compartimento interóseo en donde se encuentran los metatarsianos y los músculos interóseos, y un compartimento dorsal superficial en donde están los elementos de tejido conectivo y la piel dorsal. La presencia de edema y de colecciones aumenta la presión intracompartimental. Esto no deja de ser de alguna manera un síndrome compartimental agudo de origen infeccioso del pie, que es un cuadro con el que estamos probablemente mucho más familiarizados en el trauma. Ese aumento de la presión intracompartimental comprime estructuras vasculares y genera necrosis distal a la lesión, y esto no necesariamente quiere decir que el paciente tenga lesiones vasculares macro. Hay una vasculitis por acúmulo de neutrófilos en las arteriolas digitales, y esto muchas veces se acompaña de necrosis digital aguda, rápidamente progresiva en estos pacientes. Y esta infección se disemina rápidamente a través de las estructuras masavasculares del pie, que son los tendones. Y eso es importante a la hora de desbridar a estos pacientes en quirófano. El paciente clínicamente se puede presentar como un cuadro pseudogripal, con decaimiento, con astenia, con adinamia, con algo de deterioro del estado general, hasta cuadros de SIRS o de sepsis graves. La isquemia muchas veces puede ser el primer signo y lo que convoque al paciente a la consulta, el hecho de que un dedo se puso isquémico. Esto va a estar acompañado de eritema, que normalmente es un eritema de importancia, y, como dije previamente, edema del miembro. Si hacemos el ejercicio, y yo no me voy a detener en esto, pero si hacemos el ejercicio de clasificarlo con la clasificación que sea que estemos acostumbrados de nuestro servicio, más o menos predictoras de la posibilidad de revascularización, de amputación o de salvataje, siempre va a estar en los grados más serios de la clasificación, y probablemente en una clasificación como San Elian o con Wi-Fi, que tienen algo de poder predictivo y de orientación del tratamiento, nos van a hablar de la necesidad de tratamiento urgente y no perder tiempo en revascularizar en principio a estos pacientes. Este es el ejemplo clásico, un dedo que a lo mejor un observador inexperiente puede pensar en una lesión isquémica primaria, pero esta isquemia del hallux es producto de la compresión de las arterias pequeñas y de la microvasculatura que va a nutrir el primer dedo. Los estudios de imágenes y de laboratorio ya los nombró el doctor Mariño, seguramente la doctora Ferrer va a hablar de eso más extensamente, yo no me voy a detener en esto, pero lo importante es que en estos pacientes ningún estudio puede retrasar el ingreso del paciente a quirófano. La radiografía la tenemos a mano, es fácilmente asequible en todos los centros de salud, la usamos básicamente para ver macro deformidades, como en este caso en este paciente, y fundamentalmente para evaluar la presencia de gas en las partes blandas, que eso es un signo claramente de gravedad. Sí voy a hacer una salvedad, en esto a lo mejor los traumatólogos estamos un poco más entrenados, que es en detectar la artropatía de Charcot. En fase aguda, esto a veces puede ser indistinguible de una celulitis. Ustedes saben que esto es un cuadro inflamatorio y reabsortivo por excelencia, no deja de ser una lesión por estrés mecánico en un hueso sumamente osteoporótico, en el estadio 1, que se desarrolla en la fase más activa de la enfermedad. Como les digo, puede ser indistinguible de una celulitis aguda, hay edema, hay rubor, hay calor, hasta un 50% de los pacientes pueden tener dolor y dolor intenso, puedes asemejar una trombosis venosa incluso en estos pacientes. La característica del buen flujo de los pulsos saltones es un signo históricamente asociado a Charcot. Hoy sabemos que los pacientes con Charcot también pueden tener lesiones arteriales pasibles de revascularización. Esta es la radiografía típica del Charcot en su estadio agudo, se ve la desorganización profunda de las articulaciones, se empieza a ver lesiones compatibles con el debris, y esto es lo que empieza a generar el colapso y la pérdida del apoyo en pie plantar. En la resonancia, en la fase aguda, vamos a ver mucho edema en el celular subcutáneo, edema peri y juxtaarticular. No deberíamos ver colecciones, no deberíamos ver cloacas, no deberíamos ver trayectos fistulosos, pero la realidad es que a veces distinguir un Charcot en su estadio agudo de una osteomielitis es francamente difícil. En este caso, el tratamiento no va a ser quirúrgico, sino que va a ser patrimonio de la inmovilización. El gold standard sigue siendo el yeso de contacto total,
hoy cualquier dispositivo que nos asegure la inmovilización y la descarga estricta es bien tolerado. En este periodo agudo la inmovilización es crítica normalmente. Incluso la recomendación cuando la duda persiste de si es un sarcoma o es una estreptomicosis, los pacientes tienen que estar inmovilizados y descargados, porque incluso las infecciones también se van a beneficiar de la descarga y la inmovilización. La inmovilización va a controlar el edema, va a minimizar la progresión de la deformidad. Hay un tiempo variable de inmovilización según dónde esté localizada la artropatía. La descarga es difícil, es controvertida. Por ahora seguimos sosteniendo que mientras sea posible vamos a descargar a estos pacientes. Hay pacientes en los que es francamente difícil. El tratamiento ortopédico en el Charcot tiene buenos resultados. La realidad es que muchos pacientes necesitan mucho tiempo de inmovilización. El riesgo de reulceración si la deformidad progresa es muy alto y la tasa de amputación no deja de ser alarmante. ¿Cómo vamos a efectivizar el tratamiento? La realidad es que cualquier paciente con una infección grave, y en esto es básicamente en lo que quiero hacer hincapié, es quirúrgico. No se puede retrasar la entrada de estos pacientes a quirófano. Es necesario, por supuesto, manejar el medio interno de estos pacientes, es necesario aportar fluidos si el paciente está en shock distributivo, es necesario estabilizar al paciente previo a la entrada a quirófano. No se debería retrasar, esto ya lo dije, pero no me voy a cansar de repetirlo, no se debería retrasar la entrada de estos pacientes a quirófano para adquirir ningún tipo de imágenes. Esto puede hacerse una vez el paciente esté estable y esté operado. La cirugía urgente lo que va a hacer es controlar la extensión de la necrosis y la extensión de la infección. Hay que hacer una coalet con criterio relativamente funcional. En esta primera cirugía lo que vamos a hacer es sacar agresivamente todo el tejido que esté necrótico, que esté infectado. Vamos a abrir compartimentos, vamos a lavar abundantemente. Vamos a seguir los trayectos de las estructuras vasculares, de los tendones. Vamos a inspeccionar cuidadosamente estos compartimientos, aportando lavado, aportando entrada de oxígeno, abriendo los compartimentos si es que sospechamos alguna infección por anaerobios. Les diría que casi independientemente de la evolución del paciente, en la enorme mayoría de los pacientes que ingresan a una cirugía urgente, el second look es prácticamente mandatorio. A las 24, 48 horas, es necesario revisar esto que hicimos en un primer momento, en prolijar los márgenes, ahora sí tener un criterio probablemente más funcional, echar mano de las amputaciones menores si es necesario, generar un lecho más activo de la herida y empezar a pensar en cómo cubrir esa superficie. Para pasar a una tercera fase, que es el cuidado intensivo de la herida, acá con un paciente ojalá ya estabilizado y ya con estos dos ingresos a quirófanos, acá sí vamos a pensar las descargas, vamos a pensar la mejor estrategia de curaciones diarias. Este es el momento, si este paciente es candidato A, de revascularizar, de ajustar el antibiótico según el cultivo. Antes empezamos con un antibiótico empírico de amplio espectro. Los pacientes con isquemia crítica, la realidad es que también pueden generar un subgrupo de ataque de pie diabético. Muchas veces estos pacientes revascularizados por un cuadro de isquemia crítica empeoran o no mejoran de la manera que se esperaba, y es importante acá la visión ortopédica y clínica para evaluar si esto no es una infección severa concomitante a la isquemia. Si hay parámetros de infección severa, entonces volvemos al protocolo que les mencioné previamente. La cirugía es urgente cuando hay gas, cuando hay colecciones, cuando el pie crepita o cuando el paciente tiene criterios de sepsis: remover el foco, bajar el inóculo, desbridar el tejido al cual los antibióticos no van a llegar, es fundamental. ¿Qué es lo que queremos con la cirugía específicamente? Queremos desbridar el tejido que está en mal estado, el tejido necrótico. Vamos a realizar en la medida que sea posible amputaciones menores, con el criterio en el second look más funcional posible. Idealmente queremos obtener un margen negativo, de esto seguramente va a hablar la doctora Ferrer, pero idealmente vamos a obtener un margen que no cultive. Y si podemos, en el second look, tenemos que intentar el cierre primario de las lesiones.
¿Cuándo podemos diferir la cirugía? Bueno, por supuesto cuando es una lesión estable que no amenaza, que no tiene repercusión sistémica en el paciente, lesiones sostenidas en el tiempo, en este momento, sobre todo en este momento de pandemia, son cirugías que pueden ser diferidas. Hay, por supuesto, una clasificación ya hecha de qué procedimientos pudieran ser diferidos. La realidad es que la cirugía curativa y la cirugía de emergencia, salvo probablemente desastres sanitarios, nunca debería ser diferida porque los pacientes se mueren rápidamente. Esto es un dilema que nos surge en este momento, y si es procedimientos más agresivos van a implicar el menor tiempo de internación en esos pacientes. La realidad es que después de un año de operar pacientes diabéticos en el contexto de la pandemia, todavía no lo puedo, al menos yo todavía no lo puedo contestar. Está claro que no vamos a amputar por debajo de la rodilla ni por encima de la rodilla a todos los pacientes diabéticos solo porque estamos en un contexto de pandemia, pero sí que probablemente algunos pacientes se beneficien de menores estancias hospitalarias. ¿Cómo efectivizamos el seguimiento una vez que cumplimos con todos estos pasos? Bueno, lo ideal es que estos pacientes los veamos presencialmente en consultorios hasta que logremos la estabilidad de las lesiones. Eso nos va a permitir evaluar cómo el paciente o cómo el familiar lo está curando, reforzar las pautas. En aquellos pacientes en los cuales sea imposible, bueno, echemos mano a la mensajería instantánea, al soporte fotográfico. Creo que lo más importante que tiene que quedarnos de esta pequeña charla es mantener el índice de sospecha muy, muy elevado. Siempre es preferible una toalette de más que una amputación. Saber y aprender a reconocer cuáles pacientes están en riesgo, tener la posibilidad de referir al equipo interdisciplinario, si lo tenemos a disponibilidad en nuestra institución, y si no, referir a ese paciente a la institución de referencia que así lo tenga, y conocer cuáles son las indicaciones de tratamiento ambulatorio a fin de, ojalá, evitar que los pacientes progresen a este cuadro. No sé si hay alguna pregunta o por el chat. Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Yo tengo una pregunta para vos, es bien sencilla, se trata del foot attack neuropático, el atípico, el del Charcot. Un paciente que va a la demanda espontánea o guardia, esto es una pregunta, digamos, para ayudar a ver cómo los residentes de ortopedia, que son, digamos, la primera línea que por ahí puede llegar a ver estos pacientes, porque no es que caen al consultorio de pie diabético, se encuentra con un paciente, ¿sí?, de mediana edad, que tiene edema y eritema en el medio pie, que nosotros sabemos que es lo más frecuente, ¿sí?, en el Charcot, en la aparición del Charcot, pero que como único antecedente tiene que estuvo muy guardado en la pandemia y empezó ahora a caminar porque su cardiólogo le dijo que camine. Y tiene nada más que eritema y edema con radiografía negativa. ¿Qué sería recomendable que un residente de ortopedia haga en ese caso? Yo creo que si uno mantiene el índice de sospecha alto, estos pacientes nunca se van a ir a la casa sin una serie de cosas. Lo primero, la inmovilización y la descarga. No nos vamos a equivocar, sea esto el inicio de un Charcot, sea esto una fractura por estrés, que en estos pacientes claramente puede progresar a una neuroartropatía, o sea esto una celulitis o una osteomielitis, nunca nos vamos a equivocar inmovilizando y descargando al paciente. Si es necesario revisarlo a este paciente, revisar posibles puertas de entrada, porque eso va a orientarnos probablemente más al diagnóstico infeccioso, revisar los pulsos. Si tenemos la posibilidad de tener un laboratorio, buscar leucocitosis, buscar velocidad de eritrosedimentación y PCR en el Charcot, tanto la eritrosedimentación como la PCR pueden estar aumentadas. No debería tener glóbulos blancos aumentados, pero la realidad es que ambas entidades pueden coexistir. Y nuestro segundo estudio, probablemente de elección, es una resonancia. ¿Qué vamos a ver en la resonancia? Vamos a buscar edema en los márgenes articulares, eso es el signo más temprano del Charcot,
aparece antes de la expresión radiográfica, aparece antes del colapso articular. En la celulitis, en las secuencias óseas no tiene por qué tener cambios, sí va a tener edema del celular subcutáneo, pero no más que eso. Pero creo que lo más importante en este caso es inmovilizar, descargar ese paciente y derivarlo rápida y oportunamente a que el equipo interdisciplinario, la puerta de entrada del equipo interdisciplinario, por ahí varía en función de la institución, pero a que este paciente en menos de 24 horas tenga una consulta con el equipo de epidiabético. Gracias, Valeria. Hola, Valeria. Y Juan Martín, ¿no? Juan Martín, ¿cómo andas? ¿Bien? Reconocí la voz, todo bien. Che, te hago una pregunta muy, muy sencilla. Vos, cuando tenés un paciente directamente como el que te recién Gala, uh-huh, ¿le ponés un yeso de contacto total? ¿Le ponés una bota Crow o una Walker común? O la pregunta es, ¿o siempre hacés un yeso de contacto total? La realidad es que el yeso de contacto total hay una pregunta también de Matías sobre el uso del yeso de contacto total, así que voy a aprovechar a contestar las dos y Gala, si tiene algo para aportar, también me gustaría. La realidad es que el yeso de contacto total es el gold standard. De todas maneras, es sumamente controvertido, porque el paper de donde sale este gold standard es un paper con pocos pacientes. Pero son estos extractos de la literatura que se han perpetuado en el tiempo y que nos evangelizan desde que empezamos a hablar del pie diabético. El yeso de contacto total es un yeso complejo de hacer, requiere de mucha experiencia en la realización, requiere de mucho tiempo, es un yeso que tarda 20, 30 minutos en confeccionarse correctamente, requiere de tener en el consultorio en donde estamos los materiales. Con lo cual el uso la aplicación del yeso de contacto total, al menos en el contexto de nuestro país, es realmente baja. No es lo mismo ver un paciente diabético por consultorio que ver 20, 30, ni hablemos de 50, 60, como ven en un lugar grande como el italiano. Sería impracticable, incluso con un técnico de yeso, una persona especializada, poder hacer un buen yeso de contacto total. Yo creo que con la inmovilización que tengamos a manos inicialmente es suficiente. La bota Walker, la realidad es que inmoviliza pero no descarga. Antes que nada, puede ser una buena estrategia. La bota tipo Aircast probablemente sea una mejor inmovilización y descarga, y aparte ayuda con el edema en los pacientes que tienen acceso, en las instituciones que tienen acceso. Hoy en Rosario es más sencillo conseguir una bota tipo Aircast. La bota Crow es difícil de conseguir. La bota Crow es, no sé si la conocen, es una bota de doble capa, que es la ortesis indicada para el Charcot. Tiene una suela en balancín que permite que el paciente camine, pero en realidad no lo usamos en los estadios iniciales, sino más probablemente cuando empieza la coalescencia y uno se siente relativamente seguro de que el paciente puede empezar a deambular. Y además, Valeria, es una bota que se hace a medida, no es que la podemos comprar en la casa de ortopedia para la urgencia, ¿sí? Entonces eso se hace y tarda bastante. Exactamente. Yo particularmente, ante el diagnóstico inicial, intento el Aircast, si es posible. O si no, utilizar dispositivos como muletas, o sea, no, la verdad que concuerdo completamente con Valeria, pero si no, directamente utilizar dispositivos como muletas, si el paciente lo puede hacer, o incluso silla de ruedas, o estos knee walkers que ahora, digamos, los podemos conseguir en el país. La verdad que lo importante, ¿sí?, es tratar de descargar el miembro en estos estadios iniciales, ¿sí?, porque si no, después vemos cómo ya colapsa, ¿sí?, colapsa, cambia de estadio y tenemos la radiografía que mostró Valeria. Entonces no tenemos que hacer eso. Apenas tenemos la sospecha, lo tenemos que descargar con lo que sea. Si el paciente tiene que ir en silla de ruedas al consultorio al otro día, así será. No, eso lo tengo perfectamente claro. Yo quería preguntarle si ella realmente le hacía el yeso contacto total a todo. Yo, sinceramente, no se lo hago a nadie. Le indico una bota y obviamente la descarga, que es lo que me va a impedir que el pie colapse y que se desarme entero. Pero bueno, esa era la pregunta, nada más.
La verdad, Juan Martín, es muy difícil en nuestro medio. Cuando yo he visto, cuando he rotado, cuando me fui a hacer el fellow a Bélgica, la verdad que tenían tres técnicos de yeso, la sala de yeso era exclusiva para el consultorio de pie diabético, y todos los Charcots pasaban por ahí, después se venían, se controlaban para ver si el yeso estaba bien, pero lleva un insumo que incluso no lo terminaban haciendo los médicos, porque los médicos estaban atendiendo en el consultorio, lo hacían los técnicos en sala de yeso, y tenían tres con un enfermero que los iba ayudando. Entonces, la verdad que es muy difícil, y el yeso que se utiliza no es el yeso que por ahí podemos encontrar en la sala de yeso de todas nuestras instituciones, ¿sí? Me parece que nosotros, por ejemplo, en el hospital no usamos el yeso de contacto total y nos manejemos con los otros dispositivos. La verdad que es muy difícil, y habían preguntado, sobre todo con las úlceras, tenemos que, digamos, si uno se va a poner a hacer yeso de contacto total para descargar úlceras, ¿sí? Males perforantes plantares, lo que tenemos que ver es la secreción que puedan llegar a tener esas úlceras, ¿sí? Porque si no, vamos a tener que revisarlas con más frecuencia. Sí, perfecto. Bueno, muy claro. Muchas gracias. Andrés Soldevila dice, una valva de yeso es una buena opción para la guardia. Por supuesto. Para la guardia, una buena valva de yeso, si el paciente tiene buenos pulsos y está la posibilidad de sumarle una venda elástica, claramente es una buena. Antes de que el paciente se vaya pisando con el turno por consultorio, una valva es una excelente primera opción, sin lugar a dudas. Si no hay más preguntas sobre este tópico en particular, no sé si está la doctora Ferrer. Hola, Vale. Sí, estoy acá. Maravilloso. ¿Querés compartir pantalla? Dale. Bueno, mientras tanto yo la voy presentando. La doctora Ferrer es la infectóloga del Sanatorio de la Mujer. Es además docente de la Universidad Abierta Interamericana. Está de la provincia también. Es parte de la unidad de pie diabético del Sanatorio de la Mujer, tengo la suerte de trabajar con ella, y bueno, feliz de que haya aceptado la invitación. Dado que la molesto tanto hace años, a ver si puedo retribuir un poco de esto. Bueno, espérame, que tengo que compartir. Acá. Bueno, buenas noches. Gracias, Vale, por la invitación. Gracias por hacerme leer otra cosa que no sea COVID. Y bueno, buenas noches a todos. Creo que la mayoría son traumatólogos. La mirada que intento darles es una mirada bastante global del tratamiento de las infecciones, pero bueno, un poco también contarles desde lo epidemiológico qué es lo que estamos viendo en cuanto a los gérmenes multiresistentes. COVID hizo de las suyas, y también esto tiene que ver con el uso inadecuado de antibióticos en este contexto de pandemia. Y bueno, después acepto las preguntas que quieran. Bueno, me conecté casi al final, así que perdón, Vale, pero alcancé a escucharte. Un poco, bueno, esto ya lo saben, creo que ya seguramente se habló. Para la fisiopatogenia de la infección en sí, obviamente la puerta de entrada que tiene que existir, el contexto de la neuropatía, la insuficiencia vascular, la alteración inmunológica del paciente diabético. La movilidad articular reducida, los puntos de apoyo anormales, y bueno, esto empieza a generar, digamos, el pie diabético, que va a terminar en los grados más avanzados con la infección. Esto, bueno, es obviamente el contexto, pero ya lo vieron, la vieja clasificación que vos la nombraste, la de Wagner, ¿no es cierto? Con, bueno, el principio, digamos, de las lesiones que van a servir de puerta de entrada. Nosotros lo que vemos frecuentemente son las micosis
interdigitales, que son la puerta de entrada más importante para las erisipelas, donde obviamente que se colonizan rápidamente con hongos como cándida, algunas cepas de cándida albicans y otras no albicans, ¿sí? Que en general pueden llegar a ser resistentes. Nosotros en Rosario, en Santa Fe, en general no tenemos candidiasis tan resistentes. De hecho, eso se vigila en enfermedades de hongo hematológicos, y lo que se vio es que las cándidas más raras, Crusei, Glabrata, bueno, son especies resistentes a fluconazol, no son por suerte tan frecuentes, pero bueno, el pie diabético es precisamente un pie, digamos, que rápidamente se puede colonizar con este tipo de microorganismos. Entonces, siempre tener en cuenta una abrasión de piel como puerta de entrada, por supuesto, para erisipela, celulitis, o bueno, la sobreinfección de la úlcera. Entonces, bueno, esta es la clasificación más clásica, ustedes esto ya, digamos, ya lo saben, pero un poco para ponerlos en contexto, en donde, bueno, la úlcera superficial obviamente va a ser uno de los grados menos avanzados, la úlcera más profunda, con ya compromiso de las partes blandas, y después grado 3, 4 y 5, obviamente, presencia de infección, digamos, contundente, porque bueno, uno de los problemas del pie diabético es, como decían antes, bueno, tengo eritema en el pie, el paciente llega a la guardia y yo no sé si tiene un Charcot, si tiene una celulitis, si tiene una osteomielitis profunda. Bueno, digamos, no es tan fácil el abordaje al inicio de la infección. Importante, obviamente, también considerar la comorbilidad, la morbimortalidad, perdón, que va a resultar obviamente en que sea una enfermedad muy cara para el sistema de salud y que pueda obviamente llevar a la muerte al paciente. Las complicaciones que van a tener a lo largo de la vida ocurren en un 25% de los diabéticos, y obviamente que el desarrollo del pie diabético asociado a la úlcera aumenta el riesgo de amputación y de muerte. Se habla de una tasa de mortalidad del 5% en un año y del 42% a los 5 años. Obviamente, por lo que ustedes saben, el paciente no solo tiene la complicación del pie, sino que es un pan vascular muchas veces, y además, obviamente, desde el punto de vista de la inmunidad, es un inmunocomprometido, y a su vez también está colonizado con gérmenes multiresistentes, como lo vamos a ver más adelante, y eso lleva obviamente a una mayor comorbilidad. También que implica una hospitalización más frecuente, una estancia más prolongada, con morbilidad física y psicológica, con lo cual, bueno, tiene una implicancia muy importante en este tipo de pacientes. Como manejo global, y ya un poco lo vieron, lo más importante que también hace, obviamente, al manejo infectológico es el debridamiento o desbridamiento oportuno, que en ese sentido, trabajar con un equipo, como en este caso con los chicos, la verdad que es un lujo, porque históricamente los infectólogos teníamos que convencer al traumatólogo para que tome la muestra, para que incida sobre el paciente, y bueno, cuando uno trabaja en equipo eso es mucho más fácil, y en realidad Valeria nos enseña de pie diabético a nosotros, pero bueno, el desbridamiento oportuno es fundamental, obviamente, bueno, todas las otras, los otros tratamientos ortopédicos que ya se estuvieron hablando, el buen manejo de la infección, el control de la glucemia, como ya seguramente lo dijo el doctor al principio, la intervención quirúrgica, que eso también puede ser de discusión y de decisión en equipo, y la revascularización como base del cuidado de la úlcera, evaluar la presencia de la infección muchas veces, y esto es lo que nos cuesta, es evaluar si la úlcera está infectada o no, y de eso se trata, o sea, una úlcera per se, ustedes saben que no significa que esté infectada, encontrar gérmenes en la úlcera por un cultivo también puede llevar a un diagnóstico inadecuado de la infección, porque no todas están infectadas, ¿sí? Más allá de que si se cultivan tienen gérmenes, eso es algo que quiero que quede muy claro.
Entonces, de esta manera, lo que nosotros intentamos es evitar el uso inadecuado de antibióticos de amplio espectro, ¿sí? Nosotros tenemos el problema de la multiresistencia a nivel mundial, obviamente. Como les dije, COVID aumentó mucho la tasa de prevalencia de infecciones multiresistentes por múltiples causas, un uso inadecuado, un sobreuso de antibióticos, porque todas las neumonías se les pone antibióticos y en realidad el 95% son por COVID. Después vemos si se sobreinfectan o no, pero eso ya lleva a un uso inadecuado. El recambio de personal frecuente, lo estamos viendo a nivel mundial, no es solamente en Argentina. Pero bueno, tengan en cuenta que cada vez que utilizan un antibiótico van a generar una presión de selección sobre la flora del paciente, sea intestinal, obviamente, o la flora cutánea, y tenemos los bacilos gram-negativos multiresistentes, el estafilo aureus, meticilino resistente, y el Clostridium difficile como los gérmenes que tenemos que cuidar que no prevalezcan en nuestros pacientes. Estamos teniendo también colonización, digamos, ambulatoria por estos gérmenes, o sea que no necesariamente van a estar presentes en los pacientes internados. Pacientes, obviamente, que tengan factores de riesgo como inmunocomprometidos, ancianos mayor de 65 años por definición, que hayan recibido al menos un curso de antibióticos, son los factores predisponentes más importantes. A veces alcanza solo con eso para que tengan este tipo de gérmenes. Obviamente, como decíamos antes, la presencia de bacterias en la úlcera no infectada, digamos, eso no altera la curación, esos son como mitos que hay que desterrar, y ya lo vamos a decir después, pero el hecho de prolongar los antibióticos hasta la curación de la herida tampoco tiene evidencia científica para aplicarlo de esa manera, y existe una pobre correlación entre la carga bacteriana y los signos clínicos de infección. Entonces, digamos, lo primero que hay que definir bien es cómo hago el diagnóstico de la infección. Desde el punto de vista, digamos, clínico, bueno, Vale habló un poco del tipo de infecciones. Obviamente, puede ser la úlcera infectada, ¿y cómo se va a manifestar? Bueno, con flogosis y la tetrada de Celso alrededor de la úlcera. Si eso progresa hacia los tejidos blandos, van a tener hasta fascitis, a veces hay compromiso de tendones, tendinitis, y llega hasta el final, que es la osteomielitis. Obviamente van a diferenciar una osteomielitis aguda y crónica de la infección severa de partes blandas, que puede llevar a la sepsis o al shock séptico al paciente. Eso es, digamos, una entidad de diagnóstico clínico. Desde el punto de vista, digamos, de los signos, ustedes van a ver las zonas hiperémicas, como decíamos, el edema, la linfangitis, la crepitación, bueno, en estadios más avanzados, en el borde de la úlcera, el fondo sañoso o inflamatorio de la úlcera también, la supuración de los bordes, obviamente, como decíamos, la sepsis o hasta el shock séptico, con todo lo que eso implica, que ustedes ya lo saben, el sausage finger o el signo del dedo de salchicha, que habla de un compromiso de osteomielítico del dedo, y el diagnóstico diferencial muy importante que Valeria ya hizo alusión, que es la diferencia de la osteomielitis con el Charcot. A veces es muy difícil, muchas veces es concomitante el diagnóstico, la presencia del Charcot con la osteomielitis. Y bueno, eso a veces requiere precisamente de una interacción con el equipo, ayudados con las imágenes y las muestras para evaluar realmente si existe osteomielitis o es Charcot solamente. Y bueno, a su vez, otro mito a desterrar es que la úlcera, digamos, que no cura, no necesariamente es un predictor de que existe osteomielitis por debajo. Hay, bueno, de diferentes clasificaciones, en realidad hay varias sociedades, la ITSA es una guía de Estados Unidos, y en cuanto a lo que es grados o componentes del pie diabético, como ven, en realidad hace un intento de que ustedes se ubiquen un poco, pero en realidad uno después termina haciendo un diagnóstico clínico y no es que se,
se guía por los score y por las clasificaciones, pero bueno, lo más importante es evaluar que a veces existe el pie diabético sin infección, que son, bueno, predisponentes, el grado 2, que podría ser un grado leve, y luego un grado 3-4. El grado 2, obviamente, que ustedes van a tener la tetrada de Celso, pero puede haber o no una celulitis pequeña, con menos de 2 centímetros. Está solamente confinada a la piel y al tejido subcutáneo. Cuando ya aparece un mayor compromiso, el grado 3, va a tener además una alteración en el drenaje linfático y un compromiso de los tejidos más profundos, donde, bueno, como decíamos antes, puede haber compromiso del tendón, del hueso y abscesos que obviamente van a tener que drenarse, o una extensión de celulitis mayor de 2 centímetros. Y ya la forma severa, estamos hablando de sepsis con shock séptico, fascitis necrotizante, otros procesos mucho más graves. En realidad, sirve como para ubicarse en cuanto a lo que vamos a tener que hacer, pero claramente a veces es el estado clínico del paciente el que nos va a marcar qué es lo que hay que hacer. Con respecto al diagnóstico, bueno, en realidad el diagnóstico, digamos, la primera aproximación es clínica. Ustedes van a tener una úlcera, decíamos que lo más frecuente es que esa úlcera tenga un compromiso inflamatorio alrededor, tenga una tétrada de Celso, tal vez con menos dolor. El dolor en el paciente con neuropatía no es un claro signo de infección, pero es un signo más que puede llegar a llamarnos la atención, porque no, en general no tiene dolor por procesos superficiales. Lo otro es, digamos, eso es como más fácil, porque va a haber, como decíamos antes, un proceso inflamatorio alrededor de la úlcera con o no supuración, necrosis, etc. La osteomielitis, que es lo más difícil porque es lo más profundo, obviamente que el diagnóstico lo voy a pensar y lo tengo que pensar en una úlcera en general que está abierta durante mucho tiempo, en la presencia de fístula, o voy a tener que apoyarme de un diagnóstico microbiológico a través de una biopsia, una histología y una imagen. Obviamente que en general uno la sospecha, pero vamos a terminar utilizando todos esos medios como para corroborar el diagnóstico. La radiografía simple, en realidad seriada, teóricamente aumenta la sensibilidad y la especificidad, pero en realidad la sensibilidad es baja, comparada obviamente con la resonancia. La resonancia magnética, y en general con contraste, si el paciente puede tolerar el contraste, fíjense que tiene una sensibilidad muy alta, aunque tiene una especificidad menor al 80%. Algunos hablan, algunas guías de Inglaterra, por ejemplo, hablan de hacer un SPECT. Obviamente son manejos bastante caros del paciente, pero bueno, la SPECT RMN podría aumentar la especificidad. La especificidad también se ve alterada cuando vos sospechás Charcot. Y bueno, y ahí rápidamente tenés que apoyarte también de la biopsia y de los cultivos. Y obviamente que en la histología te puede ayudar al diagnóstico de Charcot, porque va a haber más presencia de osteoblastos versus osteoclastos, perdón, versus osteoblastos. Entonces, es algo más. Obviamente que en general aparece a los 20 días, con lo cual para una infección aguda no llegamos a evaluarla, a obtener el resultado, pero bueno, es algo más que nos va a terminar de ayudar. Respecto de los tejidos, la guía de ITSA del 2012 explica, en realidad, cómo tiene que ser la toma de muestras. Lo más importante, y es el concepto infectológico más importante, que también se puede extrapolar a infecciones profundas, como infecciones protésicas, y es que la toma de muestra tiene que ser de múltiples, de múltiples lugares, o sea, múltiples tomas.
luego de debridar, limpiar y tratar de sacar esa primera capa de gérmenes que colonizan, de ese tejido desvitalizado, las muestras tienen que ser profundas, siempre a través de la biopsia, por punch, por biopsia o por punción. Obviamente si hay secreción purulenta pueden aspirar o hacer punción, aspiración, obviamente con material estéril. Evitar los hisopados, todavía seguimos viendo que médicos clínicos de diversas especialidades utilizan los hisopados para toma de muestras, no sirven, no deberían ser aceptados en realidad en los servicios de microbiología. Existen estudios de cultivos cuantitativos para los hisopados. En realidad, la muestra tiene que ser profunda y tiene que hacerse en un contexto de asepsia. El hisopado lo que va a hacer es va a arrastrar la flora colonizante de la fístula, de la herida, de la úlcera, con lo cual no está recomendado, así que por favor tienen que ayudar a que esto no se siga haciendo. Respecto a métodos moleculares, bueno, hay laboratorios especializados que utilizan métodos moleculares para encontrar gérmenes comunes, por ejemplo, usar PCR para diagnóstico de Staphylo aureus, de estreptococos, bueno, eso en algunos hospitales de muy alta complejidad, de centros de derivación se utiliza. Si ustedes no lo tienen, con la tinción de Gram, el cultivo para gérmenes comunes en medios habituales, alcanzaría. Otra cosa muy importante es que si ustedes sospechan anaerobios, porque en el caso de el pie diabético muchas veces la infección es polimicrobiana, de cocos, bacilos gram negativos, pero también anaerobios. Si ustedes no cultivan en medios especiales de anaerobios, no van a obtener anaerobios. Eso es muy importante y tiene que ver con la manipulación de la muestra y el procesamiento de la muestra. La muestra va a llegar a bacteriología, pero si llega en una jeringa o en un tubo con aire, no va a servir. Existen medios especiales para anaerobiosis. Ustedes cada uno puede preguntar en los servicios de bacteriología con los que trabaja y deberían optimizar o mejor dicho, protocolizar el envío de este tipo de muestras. Siempre pensar que pueden estar presentes, sobre todo cuando hay necrosis o gangrena, pero si no los buscan no los van a encontrar, o sea, no van a arribar a ese diagnóstico. Y con respecto, bueno, como decíamos antes, a la toma de muestras, como les dije antes, en múltiples sitios, y cuando ocurre la amputación, deben tomar muestras de la zona remanente. Siempre les decimos que tomen más de una muestra, porque muchas veces el diagnóstico el aislamiento es de gérmenes que viven en piel, que son colonizantes, como el estafilococo epidermidis, por ejemplo, o el enterococo, que muchas veces pueden ser colonizantes, y cuando aparecen en una sola muestra, nosotros tenemos que evaluar en un contexto clínico, y a veces es difícil saber si es colonizante o es un remanente positivo, por ejemplo. Desde el punto de vista del tratamiento, esto es algo importante, va a depender obviamente del cuadro clínico del paciente, pero el tratamiento debiera ser de reducido espectro, con altas dosis y de corta duración. Esto fue cambiando a lo largo del tiempo, antes las osteomielitis se trataban por 6 meses a 12 meses, hoy por hoy en realidad estamos hablando de pie diabético, o sea de osteomielitis de huesos muy pequeños. Claramente la reducción en la vascularización hace que el antibiótico llegue mal, pero bueno, por eso se requieren altas dosis y por vía endovenosa, por lo menos al principio. Algo muy importante es que el tratamiento empírico que ustedes van a elegir cuando van a decidir empezar a tratar al paciente, tiene que estar basado en muchos aspectos. Primero, en la colonización previa, saber si realmente el paciente tiene chances de estar colonizado por aureus meticilino resistente. Nosotros antes hablábamos de las pseudomonas,
las pseudomonas, lo vamos a decir más adelante, pero las pseudomonas antes era como el germen más frecuente en el diabético, hoy por hoy fue reemplazado por los bacilos gram negativos, algunos multiresistentes y otros no, como Klebsiella, Escherichia coli, Enterobacter, otros bacilos gram negativos. No se deben cubrir en todos los pacientes, como se creía hace muchos años atrás, sino evaluar el paciente que esté colonizado previamente. ¿Qué significa? Que ha tenido otra infección por pseudomonas, que ha recibido antibiótico terapia de amplio espectro durante los últimos 3 meses, si han tenido ustedes la posibilidad de hacer hisopados, porque el paciente estuvo internado, hisopados quiero decir para búsqueda de colonización, por ejemplo anal, y ustedes tienen pseudomonas, bueno, en ese caso el paciente está colonizado. De lo contrario, no debieran per se, digamos, de primera tratarlos. Las infecciones previas, obviamente, el paciente puede venir por una infección recurrente, una osteomielitis, una recidiva de una osteomielitis, o una infección de herida quirúrgica, que eso sería ya otra cosa, pero a veces vemos infecciones de herida de una amputación previa. En ese caso, siempre pensar que si el paciente estuvo dentro del último mes en contacto con el sistema de salud o internado, tienen que pensar que la infección es de un germen hospitalario, ¿no? O sea, multiresistente. El tratamiento empírico, obviamente yo, en cuanto al timing, en cuanto a cuándo lo voy a iniciar, y este es un tema que discutimos bastante con los traumatólogos, o sea, el paciente que tiene una infección crónica, que yo lo puedo estudiar y tengo tiempo de hacerle una imagen, de planearle una biopsia, un tratamiento diferido, que no hace falta que empiece hoy con el tratamiento, yo voy a diferir el inicio de ese tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito muestras. Si ustedes comienzan un tratamiento empírico sin muestras, va a ser muy difícil que ajustemos la medicación después al paciente, y vamos a tener que hacer muchas veces 6 semanas de un tratamiento que no va a estar dirigido. Obviamente cuando el paciente tiene signos de sepsis, eso es más fácil, porque bueno, signos de sepsis o shock séptico, ese paciente sí o sí va a empezar. En el medio hay una cuestión de que más allá de las guías es de manejo interdisciplinario, y es digamos, ese paciente que llega con compromiso importante del pie, pero que no está descompensado hemodinámicamente, yo ahí puedo esperar y evaluar. Está internado, con lo cual no se va a descompensar hemodinámicamente porque va a estar hidratado, porque le voy a controlar la glucemia. En ese paciente espero al otro día a que el traumatólogo tome la conducta de debridamiento, la conducta quirúrgica, y luego sí, la idea sería pensar un tratamiento dirigido, un tratamiento empírico, perdón, pero tenemos que tratar de que eviten el tratamiento empírico cuando saben que en realidad ya la indicación es el debridamiento. Ese sería el mensaje más importante. Como les decía antes, ¿para qué? Para evitar la presión de selección de gérmenes multiresistentes. Que bueno, en realidad son los bacilos gram negativos, como les dije antes, las klebsielas con KPC, ustedes saben que hoy también es un germen que está frecuente, que ya tenemos muy pocos antibióticos para tratarlo, el clostridium, el estafilometicilino resistente, el enterococo, vancomicina resistente. Para la osteomielitis, plantearse que tiene que haber un mínimo de 4 semanas, y vamos a evaluar en realidad entre 4 a 6, sobre todo cuando hay necrosis ósea, no se puede plantear un tratamiento menor por las chances de recidiva, hay baja evidencia para prolongar más allá de las 6 semanas en la osteomielitis, por eso les digo entre 4 y 6, y el tratamiento siempre luego de tomar las muestras. Entonces, bueno, ¿cómo tendría que yo manejarme ante la elección del tratamiento antibiótico? Obviamente, si sospecho la infección y puedo obtener y tengo una buena calidad de muestras, bueno, perfecto. Voy a evaluar, obviamente, enfermedad moderada y severa, voy a empezar el antibiótico, y para una enfermedad leve puedo esperar y ver cómo está el paciente. Y obviamente que, bueno, si no tengo sospecha de infección, no seguimos. Evaluar las alergias, evaluar si el paciente ya estuvo expuesto. Un paciente que ya estuvo expuesto a quinolonas, por ejemplo, a ciprofloxacina,
probablemente esté colonizado con cepas de Staphylococcus aureus o epidermidis resistentes a meticilina, o tenga bacilos gram negativos ya resistentes a los betalactámicos, porque las quinolonas son, digamos, predisponentes o son presoras en cuanto a la selección de multiresistencia. Como ustedes ven, cualquier médico puede recetar una quinolona, pero el impacto que tiene a nivel ecológico es importante. Y bueno, y el tema del estafilometicilino resistente, que es como se dice en inglés, nosotros en Argentina tuvimos un aumento muy importante del estafilometi R en los últimos 10 años, pero está viendo, en realidad en los últimos años, un aumento de estafilo aureus sensible a meticilina, que no por ser sensible significa que sea un germen benévolo, es un germen agresivo con muchos factores de patogenicidad que también tiene que ser adecuadamente tratado. Y bueno, y las guías en realidad no son prácticas, las guías están basadas en la epidemiología local, por eso en realidad no hay guías locales, y un poco les muestro que hay un popurrí de opciones. ¿Qué es importante destacar acá? Bueno, es importante destacar que yo puedo empezar con una infección leve pensando en gérmenes como el Staphylo aureus, ¿sí? Meticilino sensible, y si el paciente tiene factores para meticilino resistencia, tengo que empezar con clindamicina, como ven acá, o Bactrim. Obviamente las dosis son totalmente diferentes, por eso les digo que las guías internacionales en realidad hay que adecuarlas. ¿Cuáles serían los factores que ustedes tienen que tener en cuenta para pensar en Staphylo aureus meticilino resistente? Bueno, la presencia de o el antecedente de forúnculos, forunculosis a repetición en el paciente o en el grupo familiar, la infección previa por estafilo, la colonización axilar, inguinal o nasal, por estafilo meticilino resistente, la antibiótico terapia previa en las últimas 3 semanas, o a veces la diabetes per se constituye un factor de riesgo para estafilo meticilino resistente. O sea que yo en una infección leve puedo evaluar qué tipo de riesgo tiene para ese germen. Ya en una enfermedad moderada o severa voy a pensar que existe el estafilo y lo tengo que tratar. Después con respecto al, como ven acá, en las moderadas y en las severas, nosotros flucloxacilina no tenemos, es una penicilina antiestafilocóxica, nuestro reemplazo sería cefazolina, cefalexina o cefalotina, fíjense que en realidad nosotros más que nada en Argentina utilizamos la clindamicina, pero a dosis de 300 cada 8, o el amoxicilina clavulánico. Pueden, digamos, comenzar con amoxicilina clavulánico o con ciprofloxacina y clindamicina, y ya después para las severas, sí plantearse piperacilina tazobactam, asociada o no a clindamicina, con vancomicina. Obviamente que todos estos antibióticos para la enfermedad severa, lo ideal es que lo charlen con un infectólogo, porque son a veces antibióticos que necesitan adecuar el gramaje al peso del paciente, o sea, son antibióticos que deberían ser manejados por un equipo, lo más importante, como les decía antes, es que ustedes no hagan un mal uso del antibiótico previamente, porque en realidad van a hacer que ese germen, si no está correctamente debridado, genere la resistencia al antibiótico, y cuando nosotros tengamos que dirigir, no vamos a tener opciones por vía oral. Y después, las otras guías, no solo europeas, sino la norteamericana, de la ITSA, como les dije antes, ellos están teniendo mucho estafilo meticilino resistente, pero bueno, ya les dije lo que pasa acá. El tratamiento empírico debiera ser mínimo, siempre nosotros planteamos dosis altas, como les dije, el espectro en general es el espectro reducido a lo que es la microbiología del pie diabético, pero luego de escalar rápido. Hoy es inadmisible tratamientos con 2 o 3 antibióticos no dirigidos durante 2 a 3 semanas, siempre cada 48 horas hay que reevaluar. Si ustedes trabajan con un equipo, digamos, dentro del equipo de pie diabético, tiene que haber también un microbiólogo,
y bueno, si se manejan con un buen servicio de bacteriología, esto les va a ser más fácil. Y como les dije antes, pensar en los factores de riesgo para los gérmenes multiresistentes. Y bueno, esta, fíjense, esta es la guía de la ITSA, en realidad, o sea, se publicó desde el 2004, en el 2012 no cambiaron nada, y hay múltiples asociaciones de antibióticos, no hay una sola fórmula, ustedes pueden hacer asociaciones. Lo más importante es que también tienen que trabajar en equipo con el infectólogo del lugar, porque va a depender de la epidemiología del nosocomio. Así que bueno, ese era un poco, a grandes rasgos, el abordaje infectológico. Cualquier cosa me preguntan, si tienen alguna duda. Y respecto a los días de tratamiento, lo que dijimos antes, entre 7 a 10 días para las formas leves, y obviamente si hay bacteriemia van a ser 10 a 14 días, y después plantear la osteomielitis como un mínimo de 4 semanas, y casi un máximo entre 6 y 8, dependiendo, pero esto no tiene que ver con la curación de la herida en sí, sino que tenemos que evitar prolongar el tratamiento a pesar de que la herida no esté cerrada. Y bueno, y como conclusiones entonces, ustedes tienen que ayudarnos en realidad a aumentar el rédito diagnóstico, realizando un desbridamiento oportuno, con una buena toma de muestras, con una relación importante con bacteriología, porque ustedes son los que están adentro del quirófano tomando las muestras, y si ya de entrada el proceso se hace mal, el resultado va a ser inadecuado. Como les decía, si sospechan hongos o si sospechan gérmenes multiresistentes o si sospechan anaerobios, tienen que notificarlo y charlarlo con el microbiólogo, obviamente también con el infectólogo, y bueno, preservar los antibióticos, obviamente escogiendo el espectro reducido dentro de la flora que frecuentemente está presente en el pie diabético. Bueno, Fernanda, muchas gracias. La doctora Santini tiene una pregunta para hacerte, Gala, si te querés desmutear. Y ahí estoy. Muy buena tu charla, María Fernanda, muy completa. Te quería hacer una pregunta. Por ejemplo, un paciente que uno le saca una resonancia magnética porque tiene una úlcera que no está cerrando, está bien vascularizado, pero vemos que hay edema óseo, vamos a punzarlo, ese cultivo nos da negativo. ¿Hasta cuándo, si prolongás el tratamiento empírico, si lo pensás como es de partes blandas, esperás la anatomía patológica para terminar, o sea, que sea negativa para terminar el tratamiento empírico? ¿Cómo manejás un caso así? Bueno, está buena la pregunta. Mirá, en realidad es poco frecuente. Como te decía antes, muchas veces el fantasma que está ahí es el Charcot. Para eso también necesitamos, en ese tipo de casos, charlarlo con el traumatólogo. Es muy poco probable que si existe osteomielitis, el paciente no tomó antibiótico terapia, la técnica de la toma de muestras y la microbiología que vos tenés en tu hospital es buena, es muy poco probable que sea negativo si hay osteomielitis. O sea que hay factores específicos para que tengas una muestra negativa. Yo lo que te diría es que depende también de otros factores. No hablé del laboratorio, pero bueno, porque me pareció algo que era obvio. Obviamente que la PCR, la eritrosedimentación, los glóbulos blancos en general en la osteomielitis están normales. La PCR y el eritro, ustedes saben que tienen baja sensibilidad y especificidad, pero bueno, dentro del contexto ayudan a tomar la decisión. Lo que sí, habría que plantear nuevas muestras, y lo que se puede hacer es, o sea, si el paciente tiene clínica e imágenes compatibles con infección de partes blandas y vos tenés un hueso negativo, se plantea un tratamiento de infección de partes blandas. En realidad, 10 días, 7 a 10 días, con un tratamiento empírico deberían dar. Yo lo que haría en ese paciente, si todas las otras condiciones están ok, como te dije antes, si la toma de muestra es buena, si el paciente no tomó antibiótico previo que te pueda negativizar la muestra,
yo le haría entre 7 a 10 días de antibiótico de amplio espectro, suspendo y reevalúo, pero no prolongo o no trato una osteomielitis, digamos, si no tengo una muestra positiva, salvo que con el traumatólogo definamos que hay signos de osteomielitis. Ante la duda, a veces es preferible hacer un curso corto, ya te digo, tratar las partes blandas y reevaluar. Gracias, Fernanda. Bueno, pero bueno, es discutible, obviamente, o sea, son escenarios que se pueden discutir. No sé, Vale, vos qué opinás. Sí, es un punto, la verdad que la pregunta de Gala es muy buena, es un punto muy muy controvertido. A veces tenemos una imagen que no cierra 100% para osteomielitis, pero hay edema óseo, que es algo que uno no esperaría en una infección de partes blandas, y las muestras, a veces es complejo, son huesos muy poróticos, la calidad de la muestra a veces es francamente mala. Nosotros lo que optamos es, y esto tiene que ver con el contexto en el que uno trabaja, si vamos a tomar muestras por punción, lo hacemos en el quirófano, porque vemos que obtenemos mejor rédito que cuando mandamos, que es lo que hacíamos inicialmente, mandamos a punzar al tomógrafo. Pero aún así hay veces que la muestra viene negativa, tal vez un paciente que viene haciendo algún curso de antibióticos, o tal vez algún germen de baja virulencia. Las veces que nos ha pasado hemos optado por retomar muestras, y también tiene que ver con qué anatomía patológica cuenta uno. Cuando la anatomía patológica es muy confiable, tal vez uno puede esperar a la anatomía patológica y con eso confirmar el diagnóstico de osteomielitis y a lo mejor prolongar el ciclo empírico de antibióticos. Cuando la anatomía patológica no es muy conclusiva, es un problema y hay que seguramente retomar muestras en ese caso. Hay algo que me olvidé de nombrar, y es también la presencia del biofilm. Ustedes saben que hoy, digamos, el biofilm es como una unidad de estudio para nosotros. Hay muchos gérmenes que producen esa biopelícula que se pega al hueso, ni hablar cuando hay material extraño, pero que se pega a ese hueso alterado, y bueno, y eso es motivo también, puede ser motivo de cultivos negativos. Muchas veces cuando asumimos que hay osteomielitis y tenemos un cultivo negativo, tratamos con antibióticos que digamos tengan acción sobre el biofilm, como puede ser la rifampicina, como puede llegar a ser el linezolid. O sea, hay ciertos antibióticos que actúan sobre el biofilm, y hay ciertos gérmenes que tienen mayor predisposición por formarlo. Los aureus, por ejemplo, algunas klebsielas, las pseudomonas. Entonces, bueno, también eso es un punto de estudio, por eso precisamente el desbridamiento y la toma quirúrgica y profunda es lo más importante para tratar de, bueno, de, digamos, de tener rédito. Pero es un paciente, digamos, discutible, en realidad. Bien, perfecto. Vamos a proseguir, así no nos pasamos mucho de la hora de la cena. Guillermo, si querés compartir tu pantalla. Sí, cómo no. La próxima charla es del doctor Guillermo Montefeltro, que es cardiólogo intervencionista y hemodinamista, es el hemodinamista de nuestro equipo de epidiabético, y es el director del Departamento de Vascular Periférico del equipo de cirugía vascular. Cuando quieras, compartir tu pantalla. Un minutito. Dale.
mientras Guillermo comparte, Fer, ¿qué utilidad puede tener en estos pacientes, sobre todo en quienes sospechamos infecciones polimicrobianas, el pedirle a los bacteriólogos que nos hagan cultivo por gramo de tejido? Que es algo que con algunas osteomielitis postraumáticas hemos hecho, por ahí con los pacientes diabéticos es un poco más complejo, pero ¿te parece una estrategia útil en esos pacientes? Mira, en realidad eso está bastante discutido, eso en realidad hay que coordinarlo con el bacteriólogo. Es un proceso en realidad, no digo tedioso, pero complejo. Y yo te diría que bueno, eso lo aplicábamos antes en los quemados, donde obviamente la colonización bacteriana era muy frecuente y era muy difícil de establecer si era colonización o infección de partes blandas. O sea, el quemado grave es muy complejo en ese sentido y se utilizaba por gramaje. Eso después se dejó de usar, y bueno, yo te diría que no es un approach que se use mucho, pero bueno, si bacteriología se ayorna y te lo permite, podría ser algo más. No es algo que esté recomendado como superior al cultivo habitual, pero bueno, es algo más, digamos que no es superior. Pero tenés que tener un laboratorio que te acompañe. Hola. Sí, ¿se ve la pantalla? Hola. Ahí se ve, Guillermo, tu pantalla. Bien. Bueno, agradezco la invitación. A Valeria y al grupo de Arot. Yo voy a hablar del alcance del intervencionismo percutáneo en la patología arterial periférica. Quería hacer hincapié, esta es un slide viejo, en que la mayoría de los pacientes llegan a la primera consulta con un hemodinamista o cirujano vascular en forma tardía. Es decir, sin un índice tobillo-brazo, sin solo 16%, por ejemplo, se realizan una angiografía previa a una amputación, 25% tuvieron una realización de una consulta cardiológica. Es decir, ¿hola? Sí, te escuchamos. Bien, es decir que este slide que es viejo persiste en los últimos trabajos publicados y es evidente que hay que hacer algo al respecto. Con respecto a la evaluación que uno hace del paciente, la evaluación vascular que uno hace del paciente es importante, la inspección general, con respecto a pulsos, temperatura, lleno capilar, coloración, anexos y uñas. Y lo primero que uno tiene que evaluar es el estado infectológico, también tiene que evaluar un estado infectológico de partes blandas y el estado óseo. Al realizar estudios no invasivos, más allá de la palpación de los pulsos, el ecodoppler arterial es fundamental y el venoso en caso de isquemia aguda, y en lo posible, si es podemos, realizar un índice tobillo-brazo previo y posterior al tratamiento. Y es necesario diferenciar las aguas, es decir, si el paciente presenta una isquemia aguda o si tiene una isquemia crónica. La isquemia aguda, el concepto es la que compromete la viabilidad del miembro en parte o todo el miembro, y la que comenzó en los últimos 15 días, o sea, en las últimas 2 semanas. Esto es muy importante, es un paciente que no tenía nada y que en 15 días atrás comenzó a tener alguna lesión trófica o dolor de reposo. Y es importante diferenciarlo porque el tratamiento es totalmente distinto a lo que es la isquemia crónica. En la isquemia crónica tenemos el claudicante, que a ustedes mucho por ahí no les interesa porque el claudicante es muy raro que llegue a una isquemia crítica, y la isquemia crónica crítica, que ahora lo vamos a definir.
Y es importante evaluar desde, hay tres territorios básicos, el aorto ilíaco, el femoropopliteo y el infrapatelar. En el aorto ilíaco es importante evaluarlo, si bien no es lo más común en el diabético, sabemos que los pacientes, muchos pacientes diabéticos fueron tabaquistas, y pueden tener aneurismas tanto popliteo como de aorta abdominal, y es importante porque la técnica de revascularización cambia. Con respecto a la arteria femoral superficial, ya sabemos que en muchos de los casos se ocluye por completo, desde el Hunter hasta la bifurcación con la arteria femoral profunda, y esto hace que si lo tratamos en esa fase, la revascularización sea más difícil. Y sobre todo en pacientes diabéticos, lo fundamental es la enfermedad infrapatelar. Es decir, el paciente diabético enferma de la rodilla hacia abajo, el tabaquista en el sector femoropopliteo y aorto ilíaco. Y este es un panorama muy común, es lo que se llama el pie peroneo, es un paciente crónicamente, generalmente tiene lesiones en espejo, las dos tibiales tapadas y la arteria peroneal permeable que da circulación colateral al antepié y al retropié a nivel maletar. Con respecto a la localización, como dije, podemos dividirlo en tres territorios y muchas veces están asociados. El fémur popliteo probablemente sea el más frecuente en la población general, de pacientes con isquemia crítica, pero en los diabéticos crece exponencialmente la enfermedad infrapatelar y muchas veces está asociada, como dijimos recientemente. Las formas clínicas del claudicante no vamos a hablar mucho, es el que tiene un índice entre 0,9 y 0,5, índice de tobillo-brazo, y en general, si bien tiene más riesgo de mortalidad cardiovascular, no es tan grave como el paciente que tiene isquemia crítica, y es muy raro que el paciente claudicante progrese a un isquémico crónico. El paciente con isquemia crónica crítica es el que tiene una tensión sistólica del tobillo menor a 40 milímetros de mercurio o un índice de tobillo-brazo menor a 0.5. Va a haber ausencia de pulso y trastornos tróficos. Las clasificaciones todos las conocen, la de Fontaine o la de Rutherford, es lo mismo. Lo importante es tratar al paciente que tiene dolor de reposo, lesiones tróficas, necrosis o gangrena, sea cual sea la clasificación. El objetivo histórico de una angioplastia siempre fue la permeabilización mediante dilatación con balones de las estenosis o de las oclusiones, es decir, fracturar la placa, redistribuir la placa en la pared arterial. Y históricamente lo que se ha hecho, fíjense en la década de 60, son angioplastias con catéteres coaxiales, es decir, catéteres con diámetros progresivamente de mayor calibre, e ir ganando terreno y abriendo las lesiones. Pero bueno, por supuesto que los resultados no eran muy buenos, y en la década del 70 apareció lo que se llama la angioplastia o dilataciones con balones, y fue progresando dramáticamente desde esa fecha hasta la actualidad, con la aparición de stent que vinieron a salvar lo que se llama el recoil elástico de una angioplastia que vuelve a taparse en agudo o crónicamente, y fueron apareciendo stents con diferentes aleaciones, como de cromo cobalto, cromo platino, stents autoexpandibles que se usan mucho en el territorio ilíaco y en la femoral superficial, y sobre todo para el nivel infrapatelar y femoral superficial, stents biodegradables con matriz biodegradable, balones liberados de droga y stents liberadores de droga. Y la angioplastia subintimal, de la cual vamos a hacer mención. Y bueno, en el año 2000 nace lo que se llama el TASC, que es una clasificación de 14 sociedades americanas y europeas que trataron de consensuar desde el punto de vista anatómico qué lesiones para cirugía y qué lesiones para angioplastia de acuerdo a lo publicado. Y por supuesto que del 2000 al 2007, que apareció el TASC 2, hubo una progresión muy significativa de lo que es el tratamiento endovascular por sobre lo que es el tratamiento quirúrgico, si bien el tratamiento quirúrgico sirve para muchas patologías hoy en día, lo que uno trata de hacer es utilizar el tratamiento menos invasivo como primera instancia. Y fíjense, no, vamos a pasarlo rápido esto, pero en el sector aorto lo divide en tres sectores, el aorto ilíaco las clasifica como tipo A, B, C y D, en todos los territorios pasa lo mismo. Por ejemplo, las tipo A son lesiones cortas en
la arteria ilíaca externa menor a 3 centímetros, o lesiones uniobilaterales en la arteria la ilíaca común. Las tipo B ya son un poco más complejas, estenosis cortas en la aorta, oclusiones cortas en la ilíaca primitiva, o lesiones, por ejemplo, en la ilíaca externa que se extienden a través de la hipogástrica hacia la ilíaca primitiva, u oclusiones cortas que no compromiesen el origen de la arteria femoral común a nivel de la arteria ilíaca externa. Fíjense que van aumentando en complejidad. Las tipo C son más complejas, oclusiones bilaterales en arterias ilíacas primitivas, estenosis largas en arterias ilíacas externas y combinación de ellas. Y las tipo D, que son de factura quirúrgica, son las oclusiones como el Lerich, la oclusión completa de la aorta con compromiso de ambas arterias ilíacas primitivas, las estenosis y oclusiones extensas en ambas ilíacas, que incluso pueden extenderse hacia la aorta, la oclusión larga en todo el eje ilíaco, las estenosis críticas en arterias ilíacas externas cuando el paciente tiene un aneurisma aorta abdominal y va a ser sometido a un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, en el TASC 2 hicieron hincapié en tres elementos, es decir, el TASC A siempre es de resorte hemodinámico, el TASC D es más de resorte quirúrgico, y vieron que en los B y C había que tener en cuenta tres elementos, es decir, las comorbilidades que tenían los pacientes, dado que el tratamiento quirúrgico tiene más riesgo por el tema de la anestesia, la preferencia del paciente y sobre todo la experiencia del operador para realizar un tratamiento. Las vías de acceso, ustedes, bueno, ya esto es muy conocido, pero actualmente quería destacar que muchas veces, cuando son múltiples territorios, el procedimiento se realiza en dos oportunidades, es decir, si hay algo en el territorio ilíaco, se trata en forma anterograda, pulsando la arteria femoral común, de un lado o del otro, y después, en un segundo tiempo, generalmente se hace una punción anterograda hacia abajo en la arteria femoral común, y muchas veces, o en algunas veces, se completa con una punción desde la arteria pedia o desde alguna arteria infrapatelar cuando no es posible recanalizar por la vía anterógrado. Les voy a mostrar algunos ejemplos de diferentes TASC resueltos por vía de hemodinamia. Esta es una estenosis corta en arteria ilíaca externa, ustedes la ven, acá está angioplastiada y acá presenta una estenosis previa justo antes del origen de la arteria hipogástrica. Acá esto ya vamos aumentando en complejidad, tiene estenosis en la ilíaca externa de este lado, estenosis severa en la ilíaca primitiva del otro lado y está resuelta con angioplastia y stents. Depende de la calcificación, generalmente si está calcificada se predilata en la arteria ilíaca y después se pone stent. Si no está calcificada se puede poner un stent y posdilatar posteriormente para evitar algún riesgo embólico. Este es un caso más complejo, una oclusión completa en la ilíaca primitiva derecha y una estenosis crítica con circulación colateral en la primitiva izquierda resuelta con dos stents a nivel ilíaco. Estos stents son autoexpandibles, generalmente se eligen stent de un 10, 15, 20% en diámetro mayor a lo que sería el diámetro del vaso. Acá hay un caso también complejo, una oclusión completa en toda la arteria ilíaca primitiva y estenosis severa en el resto de la ilíaca externa. Se resolvió por vía homolateral y se colocó un stent. Autoexpandible también. Acá podemos ver una estenosis más larga en la arteria, en toda la arteria ilíaca externa, casi que compromete la arteria femoral común. Y se trata de balón y stent. Esto es más complejo, sería un TASC D, una oclusión completa desde el origen de la arteria ilíaca primitiva en todo el eje ilíaco izquierdo. Se ingresa punzando la arteria femoral superficial y se asciende y se dilata todo el eje con balón y se coloca en stents. Fíjense toda la circulación colateral que había y cómo desaparece una vez que uno le abre la vía natural al paciente. Este es otro caso, una enfermedad severa del cono aórtico con una aorta sana, en principio sin estenosis, y se colocan dos stents, se hace un key sin stent, se colocan a la par, y se dilatan de forma simultánea.
son stents balones expandibles porque se necesita una precisión muy importante a ese nivel. Y bueno, este es el resultado. Con respecto al resultado en el tratamiento endovascular a nivel ilíaco, es característico un éxito primario cercano al 90%. Y con respecto al seguimiento a largo plazo, es bueno, son arterias grandes, con buen diámetro, en el cual la restenosis es muy baja y la tasa de complicaciones también. A veces requiere punción bilateral, en algunos casos, para hacer controles por un lado y tratar del otro lado. Con respecto al trayectorio femoropopliteo, ya es más frecuente en pacientes diabéticos. Hay varios elementos, como les dije, lo vamos a ir pasando. Y también se pueden clasificar, de acuerdo a la complejidad, en A, B, C y D. Fíjense que las A son lesiones más cortas u oclusiones cortas en la arteria femoral superficial. Múltiples, las B son múltiples estenosis en la femoral superficial, o una estenosis larga, menor a 15 centímetros, o estenosis con compromiso en los ramas de salida, en la superficial con compromiso de las tibiales. Bueno, ya ahí se va complejizando. Las tipo C pueden ser, por ejemplo, asociaciones entre oclusiones y estenosis críticas a nivel de la arteria femoral superficial. Y las D, fíjense, ya son más complejas. Una oclusión completa en toda la arteria femoral superficial, o una oclusión en la poplitea con compromiso de los vasos de salida. Y acá les muestro algunos casos. Este es un TASC A, una lesión corta en femoral superficial tratada con angioplastia. La angioplastia con balón tiene una efectividad alta en agudo, un éxito técnico alto, y una permeabilidad al año que es cercana al 70% en los primeros años. Posteriormente aparecieron los stents liberadores de fármaco y valores liberadores de paclitaxel, que han aumentado la permeabilidad al año y a los 3 años del tratamiento de la arteria femoral superficial, que, como ustedes saben, es una arteria que está sujeta a múltiples mecanismos de torsión, estiramiento y acortamiento, y eso hace que la permeabilidad no sea la misma que en el eje ilíaco. Fíjense, esto es una oclusión completa de ambas arterias femorales superficiales desde el origen, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, recanalizadas a nivel del Hunter, con toda la circulación colateral proveniente de la arteria femoral profunda. ¿Cómo fue tratada? Primero del lado izquierdo, ahí ven el resultado, con una salida con 3 vasos, una peronía muy finita, pero de unas buenas tibiales, y del lado derecho también una angioplastia que fue subintimal. Acá les muestro un caso de angioplastia subintimal con una oclusión de poplitea. Este es un desafío para el médico hemodinamista. En general, cuando uno va a recanalizar esas arterias, se encuentra con que es muy difícil que uno pase por vía luminal. Generalmente pasa por vía subintimal, que era un camino entre la íntima y la media, y tiene que retomar la luz vascular en algún punto. Acá salió a la zona subintimal y retomó aquí en la zona luminal. Se hace un baloneamiento de esa zona, se pone stent y ese es el resultado final. En general, en la isquemia crítica, lo que uno trata de hacer es tratar si tiene estenosis en la femoral superficial, y en general, si hay lesiones infrapatelares, revascularizar el vaso, uno o dos vasos responsables, por lo menos el vaso responsable del angiosoma donde está la lesión, y si no se puede ese vaso, tratar evaluar la presencia de circulación colateral y abrir o mejorar el vaso que brinda circulación colateral a la zona. Esta es otra oclusión femoral superficial, tratada con un stent. Fíjense, tiene toda una enfermedad infrapatelar severa, con una peronea que da circulación colateral al pie. Acá está el pre y el post. Esta es una oclusión poplitea, con 2 vasos de salida, una tibial mejor que otra. Fíjense, con una lesión en la cara medial del pie. Y como abriendo la zona poplitea, la peronea que da una circulación colateral al retropié mejora y, bueno, se terminó curando. Vamos apurando un poco. Hay pocos estudios randomizados que han comparado cirugía versus, con muchos pacientes que han comparado cirugía versus angioplastia en el sector
infrainguinal, en paciente con isquemia crítica, y valoran la amputación por debajo de la rodilla y la muerte a los 5 años. En general, lo que se vio, y es lo que se repite en la mayoría de los estudios, es que el tratamiento quirúrgico tiene más complicaciones en el agudo, con respecto a infecciones, hematomas y cicatrización de las heridas en las zonas del bypass. Y con respecto al seguimiento a largo plazo, fíjense, a un año la cirugía tiene un 68% versus un 71% de angioplastia, a 3 años 57% versus 52%, y la sobrevida libre de amputación es bastante similar. Entonces, si a largo plazo las dos estrategias muestran resultados similares, pero en el corto plazo el tratamiento endovascular está asociado a menor morbi mortalidad, y si la expectativa de vida del paciente es pobre, la angioplastia es la mejor opción. Es repetible, y un dato muy importante que hay que tener en cuenta, sobre todo para la experiencia del operador, es que si uno hace las cosas bien, la angioplastia respeta colaterales, si no resulta, incluso debería respetar la posibilidad de un bypass si está bien hecha y aunque no funcione. Con respecto a la angioplastia subintimal, es lo que se llama bypass in situ. Esta técnica la empleó Boli hace muchos años, está mucho más sofisticada actualmente. Se utiliza una angioplastia entre la íntima y la media, se diseca todo el vaso y posteriormente, cuando el vaso ya retoma en su luz, hay que reentrar a la luz verdadera, se hace una neoluz con balón y posteriormente se implantan stents en todo el trayecto. Actualmente hay unos stents muy buenos para tomar superficial y poplite proximal, que se llaman Supera, que tienen una ínfima tasa de fractura y una muy buena permeabilidad a largo plazo. Acá hay un caso rápidamente, oclusión total de femoral superficial recanalizada en el Hunter, con toda la maraña de circulación colateral y algunos pocos vasos de salida, tratada por vía subintimal y ganados 2 vasos a nivel infrapatelar. Y bueno, lo último, el sector infrapopliteo, es necesario evaluar las áreas del angiosoma, donde están las lesiones. Siempre se sabe que es mejor abrir el vaso que irriga naturalmente. Y otras veces lo que no se puede hacer es abrir ese vaso, y se abre el vaso que lleva circulación colateral de esa zona. En el 2015 se clasificaron las lesiones infrapatelares también, que originariamente no estaban clasificadas, para tratar de unificar los tratamientos a dicho nivel. Pero yo les digo que hay, bueno, ahí tienen las clasificaciones, pero yo les digo que en general, a nivel infrapatelar, uno trata de realizar angioplastia antes que bypass, aunque ahí se buscan los que tienen muy buena mano y desarrollan bypass a arterias pedias también. Pero en general uno tenemos varias ventajas. Uno puede tratar más de un vaso, puede tener un acceso retrógrado, evita una cirugía, una anestesia general, es decir, que uno trata de abrir en general con angioplastia todos los vasos que sean posibles por el problema actual del paciente y para evitar problemas más adelante. Y bueno, lo que uno sabe es que hay un equilibrio inestable, hay un tramo, una mayor demanda de oxígeno, se rompe el equilibrio, hay trastornos tróficos, y el objetivo nuestro es restaurar el equilibrio mediante la repermeabilización. Actualmente, después de que han realizado esa clasificación en el 2015, hay varios estudios publicados, yo traje algunos rápidamente, pero comparando las diferentes estrategias en los distintos TASC, solo a nivel infrapatelar en pacientes con isquemia crítica. Los resultados todos van en general en la línea de que los pacientes con oclusiones largas o con mala salida distal tienen peor resultado que los TASC A, pero fíjense que la permeabilidad de los pacientes con TASC C y D, en este artículo, por ejemplo, cerca del 79%, es decir, el vaso sin ser retratado al año. Acá hay otro trabajo que acá compara A, B, C y D también, siendo un factor de mal pronóstico el TASC D, las oclusiones extensas. Y le voy a mostrar algunos casos ya para terminar. Acá hay un paciente con una oclusión total en tibial anterior, una estenosis en la peronea.
y una oclusión distal en la arteria tibial posterior, ya las plantares se ven por circulación colateral a través del arco plantar. Y fíjense cómo se puede abrir mediante angioplastia con balón los dos ejes. Muchas veces no queda perfectamente a ese nivel, pero eso es suficiente como para mejorar el índice tobillo-brazo y que el paciente cure. Ahí tenemos previo, por supuesto que se realizan todos los tipos de tratamientos asociados al respecto, a la angioplastia. Esta es una estenosis cortita de la arteria poplitea, tratada con una arteria peronea que mejora llamativamente la circulación colateral de la zona de la úlcera, y ahí vemos la mejoría. Y esta es un TASC D, es decir, oclusiones completas de los tres vasos, como recanalizamos dos arterias, una tibial posterior y una peronea. Este es un caso para mostrar cómo se respeta la circulación colateral, una oclusión completa en tibial anterior, tratada, y ahí se ve la circulación colateral, que queda a media tinta porque como el vaso principal tiene mayor flujo, le gana en velocidad la circulación colateral, que permanece. Acá hay una angioplastia subintimal de arteria poplitea, fíjense, no se ve nada, el catéter se mete por vía subintimal, tratamos de ganar la luz vascular, y actualmente es mandatario colocar una estenta de dicho nivel. Este es el último caso, creo, de isquemia crítica, una lesión multisegmentaria, estenosis severa en la arteria ilíaca externa, oclusión completa de la arteria femoral superficial recanalizada en el Hunter, y oclusiones completas de peronea y de tibial posterior, con estenosis severa en tibial anterior. Se trata en primera instancia hacia arriba con un stent la arteria ilíaca externa, posteriormente hacia abajo en otro tiempo, por vía contralateral en este caso, por vía subintimal, toda la arteria femoral superficial, y en ese mismo acto se tratan con balones especiales las dos arterias, la peronea y la arteria tibial posterior, y ahí está con el tiempo de la curación del paciente. Y dos palabras de la isquemia aguda, recuerden, es muy importante, la isquemia aguda es la que se produce en los últimos 15 días, es decir, el paciente no tenía nada, y de golpe aparece con una lesión isquémica en el pie, o con alguna gangrena o alguna pérdida de sustancia, y ahí hay que sospechar una etiología embólica o una trombosis in situ. Embólico puede ser cardíaco, aórtico de una o de un aneurisma popliteo. Y con respecto a las trombosis, bueno, puede ser una trombosis in situ en cualquier zona, hay que descartar vasculitis, descartar un absceso plantar que esté comprimiendo arterias digitales, y nosotros lo primero que tenemos que hacer es evaluar si el paciente tiene, el miembro tiene viabilidad o no, es decir, el miembro ya no va a tener más viabilidad cuando tiene una anestesia profunda, una parálisis profunda y el flujo, el Doppler venoso es inaudible. Después está el paciente viable, que no tiene ninguno de esos efectos, y el paciente marginal, que en el cual se pueden esperar algunas horas, no mucho más, todos tienen pulso venoso, signo Doppler venoso positivo, pero empiezan a tener diferentes tipos de dolor en el pie, o en los dedos, o en todo el pie, empiezan con algún tipo de lesión motriz. Ese es el paciente que todavía es rescatable. Y el tratamiento, los tratamientos son dos, el quirúrgico, que puede ser embolectomía y o bypass, y el tratamiento endovascular, que puede ser trombólisis química, mecánica, sumada a la angioplastia con stent. Fíjense la tromboaspiración que se puede llegar a realizar en una línea femoral superficial, con catéteres de amplio lumen, y después lo que se hace es, se llega a la zona del trombo, se atraviesa el trombo con el catéter, puede ser uni o multiperforado, se constata hasta dónde está el trombo, y se va retirando el catéter, inyectando una dosis de embolo de, en este caso de RTPA, de 20 miligramos, y se lo deja en el origen del trombo. Posteriormente se lo va controlando cada 6 horas, por ejemplo, 4 o 6 horas, y se va viendo cómo va alisando el trombo, y esto es muy importante del endovascular, y es muy común de ver cómo hay generalmente una lesión más distal que hay que tratarla para evitar otra vez la trombosis.
Acá hay un caso típico de una oclusión trombótica en femoral superficial. Se pasa un catéter, ahí se ve la retoma de la luz vascular. Se hace una lisis de toda la arteria con RTPA y a las 12 horas se ve que la arteria limpia y según la estenosis crítica a dicho nivel, se trata con balón y stent. El resultado de la fibrinolisis es cercano en los vasos nativos, es entre el 70 y el 90% del éxito técnico. Las indicaciones son esas y las contraindicaciones del fibrinolítico son las mismas contraindicaciones que para que en cualquier otro territorio. Hay que saber elegir bien el paciente que puede ser candidato a este tratamiento. Rápidamente, no hay diferencia de mortalidad y en índice de amputación en el momento agudo, en algunos estudios, los pocos que hay. El éxito sobre el bypass, también se puede tratar con lisis y el bypass, es cercano al 70%, depende del territorio. En algunos estudios le ha dado mejor a la lisis versus la cirugía, con un menor índice de amputación a los 30 días y al año. Y es importante tener en cuenta que generalmente después de un proceso endovascular de lisis requiere una angioplastia y una, generalmente con un stent, con stents, para mejorar el RANO y evitar la retrombosis. Vamos a pasar rápido en razón del tiempo. Acá fíjense, una oclusión completa en toda la femoral superficial, causada fundamentalmente por esta crítica estenosis en el tronco tibio peroneo. Entonces se lisa toda la arteria tibial, la arteria femoral superficial, y se hace balón en las arterias que son necesarias de tratar. Acá pueden ver cómo se recanalizó todo el bypass. Vamos a pasar rápido. Acá ven otra oclusión de un bypass fémoro troncotibio peroneo con una embolización distal. Y abajo nada, un pie, esto fue una urgencia. Se hace RTPA, en este caso con un catéter multiperforado. Se retoma la luz, se hacen 20 miligramos de RTPA. Ahí retoma la luz vascular y posteriormente se trata un vaso, la arteria tibial anterior, con mejoría del paciente. Acá tienen, por ejemplo, una trombosis in situ de la arteria ilíaca externa, que también se trata por vía contralateral, se hace la dosis de carga de RTPA, mejora parcialmente, y finalmente se termina poniendo un stent para comprimir lo que queda de trombo contra la pared. Hay que tener en cuenta que muchas veces estos cuadros hay que seguirlos muy de cerca, porque ese trombo puede ir, a medida que uno lo lisa, puede ir migrando a nivel infrapatelar, y bueno, hay que ir siguiéndolos. Como conclusión, es necesaria una correcta valoración del tipo de isquemia. Hay que tener cuidado en considerar al paciente con isquemia crítica como no revascularizable. Es necesario el equipo multidisciplinario llevar a cabo una revascularización inteligente en base a angiosomas con correcta evaluación de circulación colateral y realizar un estricto seguimiento de los pacientes en base a la clínica y al índice tobillo-brazo para evitar la recidiva en estos casos. Bueno, Guillermo, muchas gracias. En virtud del tiempo, vamos a pedirle a la doctora Gala Santini que comparta su pantalla. Si quedan preguntas en el tintero, les voy a pedir que nos pasen algún mail y yo me voy a encargar de ir contestándolas en esta semana. Así no se nos hace por ahí muy tarde. Gala. La doctora gracias, Gala, Valeria. Perdón, es médica de planta del Hospital Italiano de Buenos Aires, del sector de cirugía de pie y tobillo. Bueno, le agradecemos mucho su presencia, sobre todo hasta esta hora. Gracias, Valeria. Es un placer siempre estar en webinars y trabajar con vos. Con Valeria formamos parte y somos co-keepers en la comisión de pie diabético de la SAMESIP, así que la conozco también hace un montón de años, pues las dos nos formamos en el italiano. Así que bueno, la idea, y voy a ser muy rápida, Valeria sabe que yo hablo rápido, así que en estos 15 minutos, ¿sí?, lo que vamos a dar son unas pequeñas perlas del manejo conservador, del tratamiento del pie diabético, la importancia, ¿sí?, del manejo preoperatorio, que un poco estuvieron hablando, y unas pequeñas perlas del manejo quirúrgico. Nos van a quedar muchas más ostras por abrir, pero vamos a tratar de ser lo más rápidos posible, sobre todo porque creo que la batería se me está acabando.
A ver, la idea es que cuando trabajamos para mantener la movilidad y la función y preservar al paciente de la amputación del miembro, tenemos que trabajar en equipo interdisciplinario. Eso todos lo sabemos, si no, no estaríamos hasta acá a las 10 de la noche. Pero lo importante es que el paciente también tiene que ser parte de ese tratamiento, porque ya lo dijimos, lo tenemos que involucrar, porque si no, el paciente no va a hacer las recomendaciones que nosotros le decimos. Tenemos que prevenir esas úlceras, si hay, promover la cicatrización y prevenir la infección para salvar los miembros. Por eso la educación del paciente y también la educación del equipo sanitario es de suma importancia. Ya está escrito que intervenir en un programa de cuidado del pie diabético es mejor costo-beneficio porque hay una reducción de hasta un 40% en algunas publicaciones de la aparición de úlceras. Sí, eso es sumamente importante porque la aparición de úlceras se ve íntimamente relacionada con la amputación. También, obviamente, ¿sí?, invertir en este programa hace una disminución de la tasa de reulceración, porque nosotros seguimos al paciente constantemente interdisciplinariamente, y una disminución, obviamente, del gasto hospitalario tan importante en el medio en el que los manejamos. Entonces, vemos estos dos casos, que son dos pacientes que llegan al ámbito hospitalario, uno por consultorios externos, otro está esperando su cirugía, ven ahí que está firmado, y obviamente a todos nos llama la atención de por qué este primer paciente, ¿sí?, que está revascularizado, tiene esas gasas todas enrolladas en el interdígito, ¿sí?, y esa gasa pegada en la lesión que tiene en su segundo dedo. Esto nos tiene que llamar la atención. Muy probablemente el paciente no sea el que se realiza el vendaje y la curación, y sea un familiar, un enfermero, un médico, ¿sí?, de nuestro entorno. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero preguntarle al paciente, ¿sí?, quién le realizó este vendaje, porque un paciente revascularizado no tendría por qué tener una cura seca, y menos con una gasa completamente seca apoyada, ¿sí?, sobre la lesión, sino que nosotros estamos en el paradigma de la cura húmeda para que pueda cicatrizar y que pueda ayudar. Entonces, nos tiene que llamar la atención vendajes así, y también nos tiene que llamar la atención si estamos con un paciente internado y que cuando lo vamos a ver tiene este tipo de vendajes, que no está cuidando ni respetando un decúbito, que no tiene un vendaje completo, que tiene un vendaje manchado. Entonces, tenemos que hablar con todo el equipo interdisciplinario. Lo ideal sería ir a verlo una vez todos juntos al paciente. Ahora, en este contexto pandémico, es más difícil porque no podemos ir todos juntos, pero que cada vez que lo destapen al paciente, porque el infectólogo lo quiere ver, porque el clínico lo quiere ver, porque el traumatólogo lo quiere ver, porque el vascular lo quiere ver, realicen un buen vendaje apropiado, ¿sí? Eso es fundamental. Hablemos un poquitito de la cura húmeda, no me voy a expandir, pero sí elegir el apósito más adecuado para el tipo de úlcera según el exudado que ella tenga y las necesidades, ¿sí?, de ese paciente, ¿sí?, las necesidades de curación de ese paciente, cada cuánto, ¿sí?, ese paciente puede tener accesibilidad a una curación, el costo y la disponibilidad, y sobre todo también la capacidad de los cuidadores. Tenemos que pensar eso, no lo podemos hacer curar con azúcar cuando sabemos que hay que curarlo con azúcar 5 veces al día, ¿sí? Entonces tenemos que utilizar todas nuestras estrategias y nuestros conocimientos para adecuarnos al paciente. Otros errores que frecuentemente pasan es nosotros les indicamos a los pacientes ortesis o les indicamos zapatos ortopédicos y no los controlamos antes de que los pacientes los usen. Entonces nosotros vamos a ver, ¿sí?, cómo estos, no solamente el paciente que tiene el instructivo y está indicado que use medias blancas, sino que además la media está mal colocada porque le sobra adelante, y eso cuando ingresa el pie en el calzado puede hacer decúbito todos los pliegues de la media. Ese zapato es un zapato que se tiene que reformular, es más, se tiene que hacer de nuevo porque no está adaptado al pie del paciente. Y además tenemos que percibir en todos los momentos en que estamos en contacto con paciente, que ese paciente en su otro miembro, que tiene que ser un miembro que tiene que también estar controlado, está utilizando una sandalia que no es adecuada. Entonces no tenemos que perder de vista y tenemos que en cada consulta, ¿sí?, hablar con el paciente. El tema de las ortesis es muy importante, es probarlas parado, porque si está el paciente acostado y nosotros le colocamos la plantilla y sí, más o menos, sí, vaya y lúcela,
Pero no, lo tenemos que hacer parar y vamos a ver que una plantilla que por ahí cuando el paciente no está descargando todo su peso corporal en el mismo parece que está bien, vemos que es una plantilla que tiene una horma que es muchísimo más angosta que el pie del paciente. Y si nosotros enviamos, ¿sí?, a la casa de ortopedia, la casa de ortopedia le dice, no, no se preocupe porque cuando entra el pie en el zapato, eso se ajusta todo y le entra el pie arriba de la plantilla, la verdad que no estamos, el paciente no está yendo a una casa de ortopedia adecuada, ¿sí? Entonces todas estas cosas las tenemos que controlar. Nosotros controlamos las plantillas de nuestros pacientes, por suerte tenemos, digamos, un equipo de equipamiento que está en el consultorio de al lado cuando nosotros hacemos el consultorio de pie diabético. Igualmente si estamos en otro consultorio, las controlamos nosotros. Y hablando de los apoyos, los pacientes internados tienen que tener cuidado de decúbitos porque siempre nos interconsultan, ¿sí? Siempre nos interconsultan por úlceras de decúbito. Entonces, desde la rotación del paciente, indicar rotación más, sobre todo los pacientes que nosotros estamos tratando, ¿sí? Pueden ser con todos estos dispositivos que por ahí pueden llegar a estar, digamos, en determinadas instituciones, o los pacientes lo pueden comprar, o si no, con almohadones, con goma espumas, pero tenemos que descargar los talones de nuestros pacientes, no pueden estar como en la fotografía anterior. Y después otra cosa, nosotros cuando desbridamos las úlceras y cuando operamos tenemos las sialíticas en quirófano. Bueno, en el consultorio tenemos que también tener alguna herramienta, tenemos que ver bien ese lecho de la úlcera para poder ver hasta dónde desbridar, hasta dónde no, cómo está el afrontado a la epitelización, ¿sí? Entonces estas que salen bastante económicas, esas lucecitas LED que uno se puede poner ahí, es algo que es una alternativa a que ningún compañero nuestro esté con el celular iluminándonos la úlcera o que esté el paciente iluminándonos o el familiar, ¿sí? Queda, digamos, mucho más prolijo, es mucho más práctico para nosotros. Seguimos hablando y vamos a hablar un poco de las guías internacionales. Nosotros sabemos que estas guías internacionales nos ayudan un montón. Hablamos hace un rato cuando habló la doctora López de la descarga, ¿sí? De la descarga en pie diabético y de cómo estaba escalonada con el contacto de yeso total, con botas Walker no removibles, ¿sí? Con botas Walker removibles, con zapatos, digamos, terapéuticos. Pero hay un artículo que es muy interesante, ¿sí? Que lo escribió un grupo canadiense en el 2017, que nos va a ampliar muchísimo más de por ahí qué cosas tenemos que utilizar. Y entonces lo divide en qué cosas tenemos que utilizar cuando tenemos lesiones en los dedos, que por ahí no le vamos a poner un yeso de contacto total, pero sí algunas botas walkers removibles, o si no, sí las sandalias terapéuticas, o si no, incluso zapatos hechos a medida para que no roce en esas úlceras. Y después, en el primer rayo, en las cabezas metatarsianas, ahí sí utilizaríamos como gold standard el yeso de contacto total, también las botas walkers, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que esas botas, como habló Valeria, tienen que ser específicas y tienen que también tener una descarga, una plantilla amoldada, ¿sí? O si no, tratar de generar con goma espumas o con goma evas determinadas descargas. Existen en, digamos, algunos zapatos terapéuticos, unas botas terapéuticas en el mercado que vienen con plantillas que uno puede generarle la descarga y eso también es ampliamente utilizado, ¿sí? A veces es difícil que en determinados medios se consigan, pero lo podemos hacer nosotros artesanalmente. En el medio pie también es como en el primer rayo y los metatarsianos, tenemos que tener, ¿sí?, además de la bota removible, algo que descargue en sí mismo la úlcera, y lo que recomienda este grupo canadiense es directamente en el talón hacer no apoyo, ¿sí?, yeso de contacto total con algunas modificaciones, o si no, con estos zapatos y dispositivos y, ¿sí?, botas terapéuticas que tienen, ¿sí?, la descarga completa de todo el contrafuerte de la bota. Vamos a continuar. Lo principal es que si no lo podemos descargar con nada, no puede usar muletas, silla de ruedas, estos dispositivos. Ese es el andador de una paciente que se había colocado una azalea para poner la rodilla y deambular así. O sea, tenemos muchísimas estrategias. No tenemos la bota Walker, no tenemos las otras. Agarramos una goma espuma, agarramos una goma Eva de una densidad grande y generamos la descarga para poder realizarla. Lo que sí tenemos que pensar que la úlcera puede recurrir. ¿Y por qué puede recurrir? Porque tenemos una mala biomecánica
biomecánica o porque tenemos una mala anatomía, ¿sí? Entonces tenemos que ver cómo podemos ayudar nosotros, digamos, con calzado adecuado, hecho para el paciente, o con alguna cirugía para tratar de ayudar a que esa úlcera no recurra. También siempre pensar, ¿sí?, que nosotros le damos todos estos dispositivos al paciente, pero ver cómo es el transporte del paciente, las escaleras, el ambiente en el que está el paciente, y no nos tenemos que olvidar, porque dejamos un paciente inmovilizado, ¿sí?, no apoyando un miembro, tenemos que proteger el otro porque podemos desencadenar un Charcot, ¿sí?, por toda esa fuerza, ¿sí?, que hace ese otro pie que deja, y además necesitamos rehabilitar neuromuscularmente al paciente para que no haga atrofia. Dentro del manejo preoperatorio voy a tomar dos o tres puntos porque estuvimos hablando de esto. Obviamente siempre evaluar las complicaciones posquirúrgicas que pueden tener los pacientes según las comorbilidades, evaluar la irrigación de los miembros, Guillermo, o sea, fundamental, no vamos a hacer nada electivo, ¿sí?, sin consultar a nuestro vascular, evaluar las úlceras por transferencia de carga, sobre todo cuando queremos por ahí cerrar una úlcera, resecamos una cabeza metatarsiana, hacemos una osteotomía, pero ¿qué pasa con los otros metatarsianos? Tenemos que evaluar todo, porque por ahí esa es la chance que tiene el paciente, ¿sí?, de poder no solo cerrar, sino de llegar a un quirófano esa vez, sobre todo ahora. Tenemos que tratar, digamos, de generar, como decía Valeria, que las cosas sean rápidas y lo mejor posible para que el paciente no tenga varios ingresos al quirófano. Esto lo sabemos, está publicado hace bastantes años, el mayor índice de complicaciones en cirugías de tobillo y pie se da en la diabetes complicada, cuando ya tenemos órgano target, y lo que se vio es que aumenta, ¿sí?, la infección en el sitio quirúrgico hasta por 10 veces más que en un paciente no diabético. Eso es muy importante. Hablaron también sobre la hemoglobina glicosidada acá. Es algo fundamental, ¿sí?, que cuando nosotros vamos a hacer una cirugía electiva, ¿sí?, tenemos esos parámetros, lo sabemos, pero tenemos que optimizar al paciente, ¿sí?, porque por ahí a veces nos quedamos esperando esa hemoglobina que hablaba Valeria, ideal, y por ahí la hemoglobina glicosidada ideal para ese paciente es otra. Ahora hay un montón de pacientes que tienen sensores y por ahí estamos esperando que baje, que baje, que baje, pero por ahí esos sensores nos están diciendo que está bien y se está controlando bien ese paciente y podemos acelerar un procedimiento quirúrgico. Por eso tenemos que tener consulta con el endocrinólogo, consulta con el nutricionista, consulta, obviamente, como decía antes, con el vascular. Tenemos que saber que un body mass index aumentado no se va a correlacionar con la nutrición real de nuestro paciente, y entonces nosotros ya saber qué laboratorios pedir para que ellos, digamos, para colaborar cuando esos pacientes vayan a la interconsulta. Vitamina D, albúmina, prealbúmina, recuento linfocitario, o sea, todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta a nosotros para podernos ayudar interdisciplinariamente. Esta clasificación de Armstrong la mostró Valeria, la verdad que a nosotros los traumatólogos nos ayuda un montón para organizarnos, nos parece muy buena. Tenemos, obviamente, en la emergencia, como dijo Valeria, esto no lo voy a decir, un paciente, por más que esté que necesite revascularizarse, si es un paciente que tiene un absceso, ese paciente hay que drenarlo, ¿sí? No importa que el vascular se lo quiera llevar para angiografía, necesitamos drenar ese paciente, sí o sí, no va a poder esperar, y la verdad, tener en un paciente que nosotros clínicamente lo vemos, esta radiografía con aire, ya sabemos que eso es un absceso, y a veces por ahí dilatamos para tener eso, la resonancia, y la verdad que necesitamos ya, cuando nos llega un paciente así, anotarlo en quirófano y ver, ¿sí?, de tratar de ganar tiempo. Cuando estamos así, nosotros sabemos que tenemos que llamar al vascular, nos llega este paciente y la prioridad es la revascularización, ¿sí? Es el food attack atípico, ¿sí?, vascular. Y entonces ahí también nosotros tenemos que ir, no ir rápidamente y agudamente si nosotros vemos y evaluamos que el paciente no está infectado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ganar mucho terreno si esperamos que delimite bien esa lesión luego de la revascularización, porque de pasar a hacer una cirugía mayor, nada más terminamos en un nivel que conserva, ¿sí?, la longitud del pie. Obviamente con curaciones de heridas, mejorando las ampollas que no están destechadas, generalmente en el hospital las dermatólogas no las destechan, ¿sí?, porque se mantienen estériles abajo. Seguimos hablando un poco de las cirugías curativas, ¿sí? Y algo muy interesante
es que la resección, digamos, está visto que la resección de las cabezas metatarsales es mejor costo-beneficio que el tratamiento médico. Sobre todo esto nosotros lo utilizamos en la cabeza del quinto metatarsiano, que sabemos que por ahí la resección no le va a generar tampoco tanta descarga si es un pie con una fórmula metatarsal adecuada, ¿no? Pero a veces con esa, con ese edema óseo queremos acelerar, si nosotros sabemos que por ahí hacemos tratamiento antibiótico, después le tenemos que generar con una bota Walker descarga en ese pie, en esa úlcera para cerrar, y después nosotros sabemos que esto genera hiperkeratosis y que esa cabeza le venía generando hiperkeratosis, por ahí el paciente supina y por ahí queremos hacerle una osteotomía cuando ya se mejore. La verdad que con solo la resección de la cabeza metatarsiana ayudamos a este paciente a que no transite, ¿sí?, tanto dentro de la institución. También, digamos, tenemos osteotomías metatarsales percutáneas, que es cuando no tenemos edema óseo, cuando no tenemos infección, ¿sí?, debajo de esa úlcera, y nos ayuda, ¿sí?, a realizar esas descargas, ¿sí?, en pacientes que por ahí vienen utilizando plantillas y vemos que esas hiperkeratosis se siguen formando. Voy a hablar 2 minutos del VAC en cosas de aplicaciones que nosotros lo utilizamos para el manejo, obviamente, de grandes efectos, que está ampliamente generalizado, pero algo que quiero decir es esto. Este caso es muy ejemplificador, era un paciente que vino con una amputación del hálux y tenía, digamos, algunas úlceras por decúbito y obviamente necrosis e infección en su quinto metatarsiano. Este paciente le amputaron 3 dedos, pero le dejaron dos que hasta ni siquiera cuando el paciente ponía su pie plantígrado, esos dedos llegaban esos dígitos al pie. Entonces, realizar estas amputaciones dejando esos dígitos que si el paciente salva el miembro dificultan después el equipamiento, la verdad que es algo que consideramos que no, digamos, es adecuado. Por eso escalonadamente hablamos con el paciente, ¿sí?, por ahí después de la primer toilette, y le avisamos al paciente que esos dedos, digamos, no tienen ninguna función, que se puede lesionar después cuando se está equipando, y se los amputamos. Y después algo específico del VAC es que cuando generamos puentes, ¿sí?, con las esponjas, necesitamos cubrir con el film, ¿sí?, la piel para que la esponja, ¿sí?, no esté en contacto directo con la piel, ¿sí?, porque si no va a empezar a hacer el vacío sobre la piel del paciente y eso la puede lesionar. Y otra cosa también es que yo prefiero utilizar puertos blandos de espuma, que hay varias marcas que los tienen, ¿sí?, para el pie, para que no genere decúbitos ni el portal de goma por donde absorbe, sobre todo en defectos que son pequeños, y tener muchísimo cuidado en que no tenga decúbito, ¿sí?, la goma, ¿sí?, por la cual uno coloca el vendaje y apoya el vendaje y la goma sobre la piel. Y entonces eso genera también, está una semana el paciente con el vendaje apretado, con la goma del vacuum, y le genera después una úlcera por decúbito. Hay que tener muchísima atención, es muy difícil a veces colocar los vacs y que no filtren en los dedos. Podemos envolver todos los dedos suavemente, que quede acá, digamos, flojo, y que después eso se colapse. Hay empresas que tienen unas bolsas adecuadas para hacer el VAC y el vacío en el pie, y yo utilizo mucho esta, ¿cómo es?, pasta de caraya que viene en barra, ¿sí?, que a veces se usa para las ostomías, y es, digamos, cuando tenemos que colocar el VAC cerca de los dígitos, la verdad que a mí me resulta muy útil. Hay que tener en cuenta que por ahí, cuando hay mucho drenaje, yo no utilizo el VAC intermitente, al principio lo utilizo continuo, y después ya cuando el débito es menor, lo utilizo de manera intermitente, y cuando el tejido de granulación se adhiere a la esponja, lo trato de cambiar más frecuentemente. Precauciones. El VAC, estos pacientes están anticoagulados, están antiagregados. Tenemos que hacer buena hemostasia en estos pacientes. A veces son pacientes que no sangran mucho, pero tenemos que tener mucho cuidado porque colocamos el VAC, ¿sí?, en un lecho que por ahí es sangrante venoso y puede llegar. El único paciente que bajé con un código rojo al quirófano de ortopedia fue un paciente con 17 de hematocrito porque había un VAC colocado y siguió sangrando y le bajó el hematocrito porque fue desastroso, desastroso. Entonces, lugares donde nosotros sabemos que tenemos un lecho, digamos, sangrante, o calcanectomías parciales que nosotros queremos después cerrar con VAC, hay que tener muchísimo cuidado, controlar ese paciente en la sala de recuperación de anestesia, cómo viene el débito, controlar ese paciente en piso, decirle a la guardia cuando nosotros nos vamos que pase, ¿sí?, para chequear, ¿sí?, a ver cómo está ese débito de ese VAC.
habló una palabra, una filmina de los tejidos de bioingeniería, que a veces nosotros no tenemos plásticos, no tenemos gente entrenada en microcirugía, y podemos utilizar, ¿sí?, luego de un gran desbridamiento, en un gran defecto severo de cobertura, estas matrices dérmicas, ¿sí?, para cubrir hueso y tendones vitales, ¿sí?, para llegar a epitelizar completamente luego este paciente con injerto de piel, ¿sí? Tenemos esas alternativas que las podemos llegar a utilizar nosotros también en traumatología. Tienen buenos resultados, a veces en lesiones, digamos, que tenían poco flujo, en miembros que tenían poco flujo, que habían estado infectados, no tienen buena evolución, pero hay 80% de posibilidad de preservar, ¿sí?, la longitud del miembro utilizando este tipo de herramientas, ¿sí? Esto es nada más para aclarar cómo interdisciplinariamente nos ayudamos, porque nosotros podemos hacer la toilette, le colocamos el vacuum, empezamos a hacer plasma rico en plaquetas, terapia avanzada de heridas, todo para empezar a cerrar, nos falta esa zona que por ahí no es de apoyo, ¿sí? Y entonces lo que tenemos que ver es que las dermatólogas también, ¿sí?, nos enseñaron que podemos hacer injertos tipo punch, ¿sí?, para poner en esas zonas que por ahí no son de apoyo y ayudar a epitelizar y que no sea centrípetamente solo la epitelización, sino que también venga del centro. Esa es una estrategia que por ahí nosotros también utilizamos, ¿sí?, con esos injertos en cono, ¿sí?, que nos enseñaron a hacer las dermatólogas. Algo importante de la infección, ya habló Fernanda un montón, súper extenso y muy completo y bárbaro, así que lo único que voy a decir es que tenemos que tener en cuenta que la radiografía, recién se empiezan a ver cambios en la semana 2 o 3, llegamos tarde si lo empezamos a hacer la radiografía. Entonces, si tenemos acceso, podemos llegar a evaluar ese edema óseo con la resonancia magnética, ¿sí?, que, digamos, es una herramienta muy, muy útil, y que la verdad, que si nosotros estamos pensando en una osteomielitis, los cultivos de partes blandas no van a reflejar la osteomielitis. Como dijo Fernanda, la muestra ósea, ¿sí?, es nuestro gold standard para el diagnóstico de osteomielitis, ¿sí? Necesitamos, ¿sí?, necesitamos tener esas muestras. A veces, como dijo ella, es muy difícil digamos, tomar por ahí muestras de un dígito y tomar varias muestras. La verdad que a nosotros no queremos romper toda la falange para tomar esas muestras. Lo que sí tratamos de tener cuidado es hacerlos nosotros, como dijo Valeria, porque es mucho más representativo. Nosotros testamos, conocemos al paciente. A veces incluso he ido a tomografía para estar ahí en el momento de la punción, pero lo importante es usar agujas de Hamshidi, porque si usamos agujas así biseladas, no son retentivas, nos vamos a quedar sin taco. Entonces vamos a estar agujereando, injuriando al paciente sin tener una muestra después de 3 o 4 intentos. Entonces necesitamos usar este tipo de agujas, ¿sí?, que sean retentivas. Eso es muy importante. Este artículo, que yo siempre que pongo esas letras, creo que lo tenemos todos en todas las presentaciones, pero es como el artículo emblemático de San Marco, que nos habla de mejorar la estabilidad y disminuir la falla del procedimiento. Y algo importante es que estos pacientes con Charcot permanecen periodos prolongados sin apoyo, entonces existe una osteopenia, ¿sí?, del miembro, ¿sí?, en desuso, que va a dificultar también una fijación adecuada. Entonces necesitamos basarnos en estos parámetros, ¿sí?, que San Marco describió. Voy a hacer digamos, muy, muy someramente los voy a decir, que es la fusión se tiene que extender más allá de las articulaciones afectadas, la resección ósea, o sea, digamos, las resecciones que se tienen que hacer en cuña para tratar de acortar, ¿sí?, y tratar de lograr un pie plantígrado, va también a ayudarnos a disminuir la tensión de las partes blandas, ¿sí?, tan necesaria cuando necesitamos poner bastantes elementos, ¿sí?, en ese superconstructo que vamos a hacer y que esas partes blandas por ahí no nos van a dar. Algo muy importante, ¿sí?, algo muy importante es que la bueno, ahí Gala me está escribiendo por privado que se quedó sin batería. Creo que en virtud del horario vamos por ahí a terminarlo acá. Yo solo quiero agradecerle de vuelta la invitación a Arot, en la persona de Ale Castiglioni, de Eduardo y de Martín de Lía, por la generosidad, por haber sido
los gestores de este espacio y bueno, ojalá se pueda repetir. Bueno, vale, Martín. Martín, ¿tenés voz? Bueno, dale. No, lo último, ya final, y espero que todos nos acompañen, es en 2 semanas, ¿sí? El miércoles 29 hacemos una reunión conjunta con ATO, ¿sí? En el cual, bueno, vamos a presentar esencialmente, vamos a discutir los defectos óseos segmentarios tratados con método circular o con confiadores externos, esencialmente ilícero o más que LED. Y bueno, vamos a tratar de coordinar y presentar algunos casos y bueno, creo que va a estar interesante el debate porque es algo que está muy en boga y todavía no le tenemos tomado el curso perfecto de qué sí y qué no. Así que bueno, están todos invitados, les agradecemos, realmente estuvo muy bueno y qué macana que nos quedamos sin preguntas, porque bueno, todos teníamos algunos más. Así que lo que podés hacer, Valeria, si querés dejar en algún chat, o no sé si por acá algún chat o algún mail, porque me parece que más de uno se va a quedar contento, te van a hacer las preguntas por YouTube. Voy a ir a buscar las preguntas por YouTube, que las vas a tener ahí seguro. Que hay otra forma también de poder reverlo esto, que está grabado y queda en el canal de Aroto. ¿Eh? Ahí les así dejo primero en el chat, así siéntanse libres de mandarme las preguntas que necesiten. Dale, perfecto. Si querés, mirá, hace 2 cosas, ya te pido un favor. Dejalo acá y dejalo en el chat de YouTube, porque mucha gente, si podés, ¿sí? Porque mucha gente seguramente va a preguntar por ahí. ¿Sí? Perfecto. Por ahí. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Muy bueno, Valeria. Y dale, nos vamos en 2 semanas en la sección conjunta, la sesión conjunta con ATO. ¿Sí? Buenas noches para todos. Gracias, buenas noches.